Cúbrese casi, casi. Sálense como puedan. Sí. Entonces, ahora la reunión se está transmitiendo. Salen todos menos ellos. A mí me salió algo aquí que dice que ya está transmitiendo en directo, ¿eh? ¿Ya, Beto? Sí, ya estamos a punto de transmitir en un segundo mes. Ahora la reunión se está transmitiendo a través de Facebook. ¿Listos? Vamos a empezar entonces. ¿Nos avisas, Beto? Y vamos a empezar con el video. ¿Listos? Y estamos corriendo. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos por esta vía el día de hoy. Qué alegría saber que el mundo del cine está vivo y que la distancia física no es, ni será nunca, una barrera para estar juntos. A nombre de Fábrica de Cine, les doy la bienvenida a la ceremonia de premiación de los ganadores del concurso Cortos en Cuarentena, una iniciativa de Fábrica de Cine que tuvo como objetivo, desde nuestra trinchera, poner nuestro granito de arena para hacer estos tiempos más llevaderos y exaltar la creatividad y el ingenio de los mexicanos. Quiero presentar y ceder la palabra a Gastón Pavlovich, director de Fábrica de Cine y creador de esta iniciativa. Hola, Gastón. ¿Qué tal si nos platicas en qué consistió Cortos en Cuarentena y cuáles fueron tus motivos para desarrollar esta original iniciativa? Muchas gracias, Silvia. Gracias a todos por acompañarnos. De verdad, un gusto tenerlos aquí para este ejercicio, algo diferente, pero algo creo muy necesario en un México que nos tocó vivir inusitado. Y fue Cortos en Cuarentena es nuestro esfuerzo para poner un grano de arena, para hacer que sea todo más llevadero para todo mexicano. Y además para aprovechar un momento de alta creatividad para todos, porque nos tocan más tiempo de lo normal para la reflexión y para la propuesta y para la creatividad. Y sentíamos que si hacíamos un proyecto donde le permitiéramos a cualquier mexicano expresar su sentir, su modo de vida en estos tiempos tan extraordinarios, desde su casa, con cualquier aparato que existiera, sin límite
conocimiento, experiencia o nada de eso, y nomás poder expresarse, sentíamos que era la mejor manera de poner nuestro grano de arena. A su vez, poder premiarlos, poder reconocerlos y poder proyectarlos hacia el resto del país, sabíamos que le haríamos un gran aliento a muchos mexicanos y una gran inspiración. Por eso estamos aquí, Silvia, en Cortos en Cuarentena. Así es, Gastón. Les cuento que estamos más que satisfechos con los resultados del concurso. Es increíble ver el talento y creatividad plasmada en los 400 cortos que recibimos y el haber podido ofrecer una herramienta para desfogar de forma positiva tantos sentimientos y emociones que se nos embotellan en un momento como este. Cabe mencionar que fue una labor titánica elegir solo 3 ganadores por categoría y que este trabajo no hubiera sido posible alcanzarlo sin la complicidad de un jurado conformado por gente talentosísima y diversa en experiencia, todos de la industria cinematográfica y del entretenimiento. Gente cuyo trabajo admiramos y que nos acompañan el día de hoy y voy a presentar a continuación. Dolores Heredia, actriz y activista mexicana que ha presidido la Federación Iberoamericana de Academias de Cine, así como la Academia Mexicana de Artes y Cine Cinematográfica y Ciencias Cinematográficas. Bienvenida, Dolores, qué honor tenerte aquí. Muchas gracias, un honor para mí también y fue muy interesante y divertido participar. Gracias. Kate El Castillo, actriz, activista, humanitaria y escritora, reconocida en México y el extranjero por actuaciones relevantes como aquella en La Reina del Sur e Ingobernada. Buenas noches, Kate, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Feliz de estar aquí, además, gracias Gastón por esta invitación, porque nos ha movido muchísimas cosas. Fue muy, mucho Dolores, muy divertido, pero también muy enriquecedor ver todos estos cortos, así que gracias. Óscar Uriel, especialista cinematográfico con más de 25 años de experiencia, productor de teatro y cine, próximo a estrenar la película El Club de los Idealistas. Bienvenido, Óscar. No perdí la oportunidad para hacer el comercial, ¿no, Silvia? Enhorabuena a todos. Estoy muy contento de estar con ustedes, amigos. De verdad, como dicen los demás, me divertí muchísimo. Realmente fue un trabajo muy lúdico y sobre todo muy inspirado. Y gracias a Fábrica de Cine, a Silvia y, por supuesto, a Gastón. Gracias. Lynette Puente, periodista y comunicadora especializada en La Fuente de Cine hace ya 17 años. Siempre la encontramos en los mejores festivales y ceremonias, programas de televisión, columnas de periódico. Aquí corriendo viene llegando con nosotros. Hola, Lynette, bienvenida. ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí hasta con el crío y toda la cosa. Pues ya sabes, esto home office. Ustedes disculpen, pues muchas gracias. Gracias de verdad. Ha sido un placer para mí estar presente en este pues, festival, en esta nueva dinámica en la que estamos todos ahora. Disfruté demasiado. Los cortometrajes, me desperté muy temprano el sábado previo, me acuerdo que los empecé a ver y yo lloraba, o sea, una conexión brutal, no sé qué habrán dicho mis compañeros, perdón, vengo llegando, los saludo a todos, un beso grande, pero, híjole, me movieron muchísimo, de verdad, qué impresión todo lo que está pasando a nivel emocional, a nivel mental en esta cuarentena. Y me encanta la iniciativa de Fábrica de Cine de haber hecho esto, porque qué mejor manera de expresar lo que estamos sintiendo que a través del cine, ¿no? Gracias, Lynette. Bienvenidos tú y tu hijito, que es lo máximo. Gracias. Alfonso Herrera, reconocido y carismático actor de cine, televisión y teatro, de quien también recordamos, por supuesto, su carrera musical y por películas como El Elegido y Así es la Suerte. Qué placer tenerte, Poncho. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Creo que hago eco de lo que han dicho todos mis compañeros jueces. Ha sido enriquecedor, primero que nada, salirnos de la rutina y ver qué está ocurriendo en el exterior, de qué forma creativa están ocurriendo y cómo surgieron estas historias. Así que gracias, Gastón. Y bueno, un placer estar acá. Omar Reyes, reportero en Televisa Espectáculos, cubriendo cine y asistiendo a los más relevantes festivales cinematográficos desde hace 19 años. Conductor también de varios segmentos de entretenimiento, tanto en Noticieros Televisa como en Foro TV. Querido Omar, bienvenido. Muchas gracias. Me suscribo a lo que han dicho Gastón, Silvia y a Fábrica de Cine. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, jamás pensé que
el dolor se pudiera compartir de forma masiva, que la soledad también se pudiese también compartir de forma masiva. He aprendido demasiado de estas nuevas generaciones, como de otras generaciones que aparecen en los cortos. La verdad, le he pasado padrísimo y muchas gracias. Gracias a ti. Alex Zugich, Alejandro Zugich, productor, director, escritor y artista conceptual de realidad virtual y aumentada. Fundador de Zula Films, Neverlanding Pictures y Sumo Studio, con quien además hemos tenido el honor de trabajar proyectos específicos en Fábrica de Cine. Querido Alex, buenas noches. Hola, hola Silvia, hola Gastón, hola a todos. Pues también igual, hago también eco. Me gustó la palabra de Poncho. Y nada, fue muy enriquecedor y muy padre, ¿no? Muy padre ver, de hecho, un par de cortos, sentir un poco lo mismo de lo que ellos plantearon. Entonces, eso es algo muy interesante. Y bueno, felicitar a Gastón y a Fábrica de Cine por invitarme también. Tenemos a una persona más en el jurado que está a punto de conectarse, Gustavo Loza, productor, director y escritor de cine y series de televisión, entre ellos ¿Qué culpa tiene el niño?, la serie Run, Coyote, Run. En breve estará con nosotros, pero sus votos ya están contabilizados. Y por supuesto, Gastón Pavlovich, empresario y cineasta mexicano, fundador de Fábrica de Cine, productor internacional que ha filmado ya en 4 continentes y que 3 de sus 14 películas suman ya 13 nominaciones al Oscar. Gastón, bienvenido. Gracias, Sil. Bueno, pues este importante jurado evaluó y dio su voto final para los ganadores cuyos trabajos veremos el día de hoy. Cortos en Cuarentena decidió invitar a todo mexicano con deseo de explorar su creatividad y de transformar estos momentos difíciles en algo positivo, sin importar su edad, sexo, el lugar del mundo donde radiquen hoy por hoy o la experiencia que tuvieran en el ámbito. El único requisito fue que fueran mexicanos con una historia que contar. Eso logró una variedad y una riqueza de contenido increíble. Y queremos compartir con ustedes interesantes estadísticas y datos duros sobre los cortos inscritos. Beto, ¿nos ayudas a compartirlos? Claro que sí. Muchas gracias a todos los jueces, bienvenidos. Cortos en Cuarentena arrojó muchísimos datos, ¿no? Y los números de Cortos en Cuarentena son 402 cortometrajes solicitantes, de los cuales se inscribieron 391. Participaron 362 adultos, 29 chicos. El comité estuvo integrado por 7 personas para poder hacer que estos 400 cortometrajes se fueran seleccionando. La primera selección de adultos fue de 51 cortos, después pasó a 23 y luego fueron 10 cortometrajes, los que ya conocemos. Y de menores fueron 16 y luego se cortaron a 10, los que ya conocemos también. Mexicanos en cualquier otra parte del mundo participaron 13 de 7 países diferentes, ¿no? Y esto nos lleva a cuántos países participaron, cuántas ciudades de México participaron. Participaron 29 estados. La mayor participación fue la Ciudad de México con 36%, el segundo lugar fue Sonora con el 10% y el tercer lugar fue el Estado de México con el 8%. Las ciudades promedio que participaron, tanto en hombres como mujeres, fue de 20 a 30 años de edad. La participante más longeva tiene 70 años y la participante más joven, 6 años. Estos son los datos que arrojó Cortos en Cuarentena hasta el momento. Pues qué interesante, nos encanta haber puesto a trabajar la cabeza de tanta gente de nuestro país y de tan diferentes gustos, edades, inquietudes, etcétera. Y espero que los que estén aquí reunidos ya hayan ido por sus palomitas, por su tequilita, porque llegó el momento esperado. Vamos a ir dando acceso al panel uno a uno a las ganadoras de cada categoría. Tenemos categoría infantil y categoría de adultos. Vamos a empezar por la infantil. En ambas designamos a 3 ganadores y la dinámica será la misma. Vamos a traer al panel a cada ganador, arrancando por ver su corto. Al terminar su proyección, cada autor nos compartirá brevemente cuál fue la inspiración para producirlo y después los jueces le darán retroalimentación del mismo. Beto, ¿tenemos aquí ya nuestro primer ganador? Sí, veremos primero su corto y ya lo tendremos con nosotros en unos instantes más. Perfecto. Entonces, vamos a tener próximamente a Andrés Urquizo.
y corre la idea en cuarentenada. Oye, por el proyecto, ¿no? O sea, si yo les digo que dos semanas de proyecto, basta por eso no me lo presentamos. ¿Cómo que no voy a la escuela? ¿Cómo que no voy a la escuela? Es un coronavirus. No, no, te confundes. ¿Qué va a poder decir? ¿En serio? Bueno. Sí, es verdad lo del virus. Y pues sí, ahora sí que quedamos aquí en la casa tuya por limpio, ¿no? Oye, madre, ¿por qué es que no vas a hacer el virus? ¿Cuánto tiempo va a durar? Pues podría ser como 6 semanas, un año. Nomás lo mejor, ¿no? Y yo aquí, listo. 10 cosas que pasan cuando. Just before the dawn, when the light's still gone, shine, shine away. And you may not know where to go. Shine, shine away. Open the door, but it's still dark. Build a fire from a spark. You shine, shine away. Feed the feeling in your heart. Don't conceal it, then you'll start to find, find your way. No one can tell what has begun. You must be. Bienvenidos a la cocina de Andrés. Hoy les vamos a preparar unos brownies. Just before the dawn. ¡Bravo! ¡Bravo!
Yo, Andrés, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Felicia. Esta es la famosa mamá. Usted entra a su casa siempre y dice, ya llegué. Ya llegué. Ya llegué. No sabes cómo me fascinó esa parte, ¿verdad? La veía, la volvía de, ya llegué. Y luego tú y yo, va a durar entre 6 semanas y 1 año. Perfecto. Tú y yo, fiesta, fiesta, fiesta. Muy bien, ¿eh? Muy bien trabajado ambos. Felicidades, Andrés. Gracias. Gracias. Andrés, platícanos un poquito, ¿qué te inspiró a hacer este cortometraje? Y si te regañó tu mamá después cuando vio su actuación. Lo que me inspiró, de hecho, justo fue la cuarentena, porque igual me estaba empezando a aburrir y como que al principio pensé que era muy bueno, porque dije, bueno, pues puedo jugar lo que yo quiera, pero al final como que ya no encontraba qué hacer, y justo mi mamá me platicó de esta oportunidad. Entonces a mí me encanta actuar, tengo justo un canal de YouTube que se llama Macana Squad, entonces me encanta actuar, y dije que pensé que era una idea muy buena, entonces empecé a grabarlo, y no se enojen, pero la idea de mi mamá, esa me la dio ella. Al contrario, la felicitamos, buenísima. Y pues ya, eso es todo. Ah, justo el día que mandamos el video, le dije a mi mamá, oye, ma, ¿cuántos chances crees que haya de que ganemos esto? Y pues bueno, aquí estoy. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Muchas felicidades. Yo sí me fui por tu actuación, de verdad. Cuando invitaste a tu mamá, se me hizo genial. Muchas felicidades. Yo no soy así. Y te imaginaba entrando a casa siempre con 14 bolsas diferentes y tratando. Y así te visualiza tu hijo, ¿no? Sabes que con la cuarentena sí fue de, se va a acabar todo en el súper y ya no va a haber nada. Entonces, sí, una vez que sí llegué, así las bolsas, y Andrés, eso fue lo que hizo. Muy bien. ¿Algún otro comentario de los jueces o algo con Andrés? Una pregunta. ¿Quién, o supongo que tu mamá te ayudó a hacer el corto, supongo? Sí, ella me grabó. Ah. Oye, ¿y qué tal es como director? ¿Es muy exigente a una toma? ¿Cuántas tomas hicieron? Pues, hubieron unas escenas que fueron más difíciles que otras, pero como que somos, trabajamos bien de equipo, porque como que no me pone mucha presión, sino que me ayuda a mejorar lo que estoy haciendo, y ya. Muchas felicidades. Panchita, ¿cómo se portó? Cuéntame de Panchita, que a mí todo lo que donde salen perritos, para mí es lo máximo, porque son unos gran compañeros. Mira, ahí está Panchita. Oye, ella se debería llevar también su aplauso. Panchita es un nombre de actriz. Creo que tiene un nombre de verdad, Kate. Es profesional, Panchita. No, ¿verdad que ahí decía Panchita como Panchita? Sí. ¿Ah, sí? Panchita tiene un futuro y queremos que con tu premio por lo menos le compres un huesote a Panchita. Exacto. Por supuesto, por supuesto. Oye, ¿y a ti te gusta el cine, Andrés? Sí, me encanta, pero por la cuarentena no he podido ir. Pues sí. Claro. No, mejor ni vayas. Pues ya ves, Andrés, yo te quiero decir algo. Vemos de verdad mucha madera como creativo, entonces vámonos a estudiar, escoge una escuela, ¿no?, que te guste, que y vamos a prepararnos, de verdad, muchas felicidades. Yo la verdad me identifiqué mucho con tu trabajo, porque aquí en casa pues yo no tengo un referente de adolescente o de niños, y ahora sí que me hizo reflexionar sobre qué estarán pensando ellos frente a la circunstancia, entonces te agradezco eso, y muchas felicidades por tu trabajo. Muchísimas gracias. Sí, no, definitivamente, rápido, es tan buena la actuación que prácticamente la locación se hace invisible, ¿no? Y eso es, creo que proyectas mucho y de acuerdísimo, yo creo que tienes mucho, mucho futuro. Muchísimas gracias. Por último, perdón, felicidades, esa dupla es el combo ganador. Siento que hay mucha buena vibra, no solo madre, hijo, a mamá, sino que son unos muy buenos colaboradores entre sí. Siento que esto los unió mucho más.
y no sé, es una bonita manera, si es que cabe ese adjetivo, de pasar la cuarentena viendo lo que ustedes sintieron. La verdad, muchas felicidades, porque es algo muy, muy, muy honesto, y felicidades a los dos. Gracias, gracias. Pues Andrés, como eres menor de edad, vamos a mandarle el premio a tu mamá. Nos vamos a coordinar con ella. Nomás asegúrate que sí te llegue algo a ti, ¿no? Porque no, se va a ir de compras. Está grabado. Pero lo más importante para nosotros, Andrés, es que podamos verte de nuevo, que conozcas al equipo, que le hagas toda pregunta a todo nuestro equipo y gente cercana a Fábrica de Cine, que son expertos en cine. Hay muchos ahí que puedes preguntarles tus dudas, quizá aprenderles algo. Y cuando tengamos nuestra siguiente producción en México, te invitamos, te vamos a invitar al set. Te vamos a invitar a quizá como extra, quizá como actorcito, vamos viendo todo eso, pero de que estás invitado, ¿ok? Nos acompañas y ahí vamos a arreglar algo contigo. Perfecto, ¿vale? Muchísimas gracias. Ese es el premio. Felicidades, Andrés, felicidades. Felicidades. Y queremos probar tus galletas. Los brownies. Gracias otra vez, muchas felicidades, Andrés. Felicidades. Chao, felicidades. Bueno, bye. Pues ahora vamos a dar paso a nuestro segundo ganador. Vamos a ver el cortometraje La Copa Medio Vacía de Jerónimo Arias, que tiene 16 años, quien es originario de la Ciudad de México, pero hoy por hoy radica en Monterrey. Corre video. Thank you.
¿Cómo te quieres? No me presiones, por favor. Sí, aquí tengo los papeles. ¿Qué tal hizo cuando tenga la firma ahí? ¿Dónde está nuestro pequeño campeón? ¿Anda por ahí, Jerónimo? ¿Puedes incluir a Jerónimo? Sí, ya, ya se está en el momento. Un segundito para que llegue nuestro segundo ganador. Tengo que aclarar que sé que Jerónimo hizo la música de su corto que al principio no se escuchaba. La buena noticia. Hola, Jero. Ya me pude unir. Muchas felicidades, ganador. Muchas gracias a todos. Nos encanta tu corto. Le estaba platicando con el jurado y con el público que está con nosotros en Facebook Live, que nos da mucha pena que al principio no se oyó el video. Son cosas que pasan en estos tiempos. La buena noticia es que vamos a tener en el canal de YouTube, en la página de Fábrica de Cine, en nuestras redes y en otros canales, todos los cortos corriendo durante una muy buena temporada. Vienen muchas sorpresas, pero sí es una pena porque sabemos que le metiste muchísimo trabajo, que creaste la música, que wow. Y queremos oír de ti, Jero, un corto tan profundo. ¿Qué te inspiró a hacer este corto? Bueno, primero que nada, muchas gracias una vez más a los jueces y felicidades a todos los participantes. Bueno, más que nada, como pudieron ver, el cortometraje cuenta la historia de una relación durante, antes y después de la cuarentena. Y más que nada, esta inspiración llegó en una de las muchas reflexiones que nos ha llevado a tener esta cuarentena, en las que pensaba en las diferentes circunstancias de toda la gente que está pasando esto. Todos estamos pasando por lo mismo, pero en diferentes circunstancias. Algunos estamos con nuestras familias, otros con amigos, con roomies, y evidentemente hay personas que solamente están con su pareja. Entonces me puse a pensar en qué pasaría con esta constante convivencia con la misma persona en una relación. ¿Empeoraría? ¿Mejoraría? ¿Se quedaría igual? Entonces, más que nada me inspiré en eso y quise usar la frase de una imagen dice más que mil palabras, tratando de no usar diálogo en todo el cortometraje, más que al final, para darle un pequeño twist. Entonces, que más que nada la historia se cuente a través de las imágenes y las emociones a través de la música. Entonces, pues muchas gracias una vez más y gracias a mis papás, que son los protagonistas. Y gracias a Dios, no está basado en su relación, pero... Es lo que te van a gustar, que luego te cuenten. Felicidades, pues que te digan los jueces qué vieron en tu corto para seleccionarlo como uno de los ganadores. Mande, perdón. No, pero además te quiero decir, Jerónimo, que me llega y lo vuelvo a ver. Yo vi varias veces cada uno de los cortos y cada vez que veo algo, le encuentro algo nuevo. Cada vez hay algo que a lo mejor se me pasó y no dejo de admirarme cada vez que veo tu corto. Es desgarrador, pero también te da un montón de, ¿sabes qué?
de esperanza, ¿no? Tiene un poquito de las dos cosas y te llega al corazón. Entonces, no hay necesidad de decir ni una sola palabra cuando lo estás viendo. Y dices, en parte, muchas de las películas y que me llegan o lo que sea, que seguramente a todo el jurado también, que dices, ¿para qué tienen que ponerlo ahí si lo estoy viendo, ¿no? Ahí te das cuenta si está bien escrito o mal escrito un guión. Así es que, de verdad, felicidades. Qué bueno que no está basado en tus papás, pero qué lindo que has pensado así, porque yo creo que todos estamos pensando en qué pasaría, qué le está pasando a la demás gente, ¿no? Y gracias por traernos esa idea tan hermosa. Me encantó. Muchísimas gracias a ti. Gracias, muchas gracias. Yo felicidades, decirte que me encanta el movimiento emocional que tiene, ¿no? Es una tormenta, es una pandemia emocional lo que retratas y me encanta porque creo que todos estamos pasando por todas las emociones, muchas veces en un solo día nos suceden todas las emociones, y algunas que no reconocemos, que son nuevas, y otras que pues ahí andaban rondando. Entonces la evolución que logran tus personajes y tu historia es muy linda, y todo el acompañamiento, como bien dices, la emoción que la conduce la música me parece como muy acertado todo, y me encanta poderte ver. Eso es una cosa muy linda también, porque mientras veía los cortos me trataba de imaginar los rostros, las edades de quien, saber más de quien lo había hecho, ¿no? Fue un acompañamiento también para mí, supongo que les pasó a los demás jueces, un acompañamiento porque de saber que estaban siendo hechos en este momento, para estos momentos, así también me sentía pues espectadora, natural, sincera de esto, ¿no? Así que nada, felicidades y gracias. Gracias por la compañía. Sí, a ti, muchas gracias. Oye, Jerónimo, tú tienes una gran virtud que eres un gran observador, y eso lo pude ver en tu trabajo, y pues vas de gane, mano. Desde que partes de que una imagen dice más que mil palabras, y cuidas todos los detalles en tu cuadro. Te felicito de verdad y te congratulo porque también denotas una inteligencia muy particular para tu edad y sobre todo la sentimental, ¿no? Que a veces es la que más nos cuesta lograr. Y bueno, esto se lo voy a decir a todos los ganadores. Vámonos a estudiar, mano. Escoge una gran escuela de cine. Prepárate de verdad. Creo que vives aquí en el Distrito Federal. Hay grandes opciones. Vámonos a estudiar y nos vemos en un rato. Muchísimas gracias. Estoy ansioso por verlos. Quisiera agregar algo a lo que dijo Dolores. Cuando vi el corto por primera vez, pensé que eran tus papás, ahora entiendo, sobre todo tu papá, el que había hecho el corto, pero para eso también es el cine, ¿no? Para que te engañe de forma bonita y positiva, ahora me entero que fuiste tú. Vaya, sí hay como que un nivel de una madurez muy, muy alta para comprender el dolor ajeno, la soledad ajena, para poder trasladarlo en unos minutos, y sobre todo que sea muy parejo, ¿no? Porque al menos yo como lo viví, sufrí el tema del padre, el tema de la mamá, y pues hay una de las cosas más dolorosas es vivir en soledad estando en pareja, ¿no? Cuando ya te desconoces totalmente del otro. Muchas felicidades, enhorabuena, me parece algo de lo más sensato, y sí, como dijo Dolores, es inquietante saber quién está detrás de ese trabajo, y para mí fue una gran maravilla conocer que tú fuiste. Enhorabuena y muchas felicidades. Muchísimas gracias. Sí, no, y para agregar por último, creo que es un corto muy redondo en cuestión de dirección y escritura, ¿no? Como bien dices, es el claro ejemplo del don't show o don't tell show, ¿no? O show don't tell. Pero bueno, en producción también tiene su mérito el convencer a tus padres, el que se hayan animado a hacerlo, que los hayas dirigido. El concepto que armaste también trae un concepto detrás que también me encanta. Y bueno, creo que es por eso muy, muy redondo. Cuidaste todos los detalles y entiendes perfectamente cómo uno puede contar la historia en diferentes niveles, tanto en la música, como en el guión, como en las actuaciones y también como en la cámara, ¿no? Felicidades otra vez.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues muchas felicidades. Y yo lo que te quería preguntar es, ¿costó mucho trabajo convencer a tus papás de que participaran? Justo, preguntar lo mismo, justo. Pues no, la verdad no. Gracias a Dios no. Mi mamá, de hecho, fue la que al principio me vino con la idea. Gracias a ella participé. Ella fue la que me lo compartió. Entonces, cuando le dije que si quería ella ser la protagonista junto con mi papá, se animó inmediatamente. Y mi papá también. Entonces, obviamente, por eso agradezco mucho el apoyo de los dos. Pero querían ahorrar tu domingo. ¿Qué es algo que te apasiona, que te gustaría? Mande perdón, es que... ¿Y te gustaría estudiar cine? Pues la verdad es que, empezando el concurso, jamás pensé que iba a poder llegar a ganarlo. Lo hice como... pues más que nada para hacer algo diferente, o sea, usar el tiempo en la cuarentena y sacar todas estas ideas que tenía en la mente, pero una vez que veo el resultado, pues obviamente sí me pone a pensar dos veces en esas cosas. Es increíble que de este concurso, de esto tan pequeño, pero a la vez tan grande que hace Fábrica de Cine, pues el día de mañana podamos tener, ¿quién dice?, un cineasta maravilloso. De verdad, muchas felicidades por lo que hiciste. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, cuando nos trae Jerónimo este proyecto, no al principio yo como miembro de Fábrica de Cine veía los videos, pero no veíamos bien quién estaba detrás. Entonces, mi primera reacción fue llamarle la atención a mi equipo y decirle, oye, caramba, ¿no?, que no se les escape, pusieron una de adultos en la sección de niños, caramba, pero esta es obviamente de un adulto. Me decían, Gastón, ¿no?, tiene 16 años. No me digan eso, o sea, claro que no, este adulto es un chavo de 16 años, entonces sí tiene un nivel de madurez importante, Jerónimo, te agradezco mucho, ojalá que hayas aprovechado los momentos de dirigir a tus papás, de los pocos momentos que realmente ahí tú mandas y tú estabas con control ahí, entonces estaba padre eso. Y Aguas Zugich y Aguas Loza, la nueva camada de directores, viene bien para México, entonces Aguas. Muchas felicidades, Jerónimo, de verdad. Entonces, ¿no invitaste a tus papás a esta celebración? No los están escuchándolo en la sala, bien, pero, bien. Pero están aquí viéndolo. Muchas felicidades a sus capacidades actorales. Pues un saludo a los actores. Yo creo que a Dolores le está generando una gran envidia la actuación de tu mamá. Yo creo que está viendo una gran competencia. No, felicidades a ellos también. Felicidades. Muchas gracias. Tres ganadores son ganadores por igual, no hay un primero, segundo y tercer lugar. Uh-huh. Son tres ganadores a la categoría infantil y tú eres uno de ellos, al igual que el que presentamos anteriormente y al que vamos ahora. ¿Está listo para nuestro tercer ganador? Nomás para terminar, Silvia, Jerónimo, pues te agradecemos mucho y ya sé que tienes la madurez suficiente, pero vamos a tener que mandarle tu premio a tus padres por tu edad. Así es. Y te estamos en comunicación contigo como quedamos para que nos acompañes a Fábrica de Cine, a conocer a la gente y a preguntar y consultar lo que gustes para lo que se pudiera aprender de ahí, de ellos. Y a su vez también cuando tengamos una producción en México que nos puedas acompañar al set y también pues, tener la experiencia viva del rodaje de una película. ¿Te parece? Lo espero con ansias y una vez más muchísimas gracias. Es un honor. Felicidades, Jerónimo. Gracias. Muchas gracias, Jerónimo. Chao, Jerónimo. Muchas chao. Felicidades. Felicidades. Bueno, señores, pues vamos a nuestro tercer ganador por el corto Carentine, Gerardo Ravelo Mata, de 17 años, del Estado de México. Corre video. Vamos a nuestro tercer ganador por el corto Carentine, Gerardo Ravelo Mata, de 17 años, del Estado de México. Corre video.
qué trabajo se tiene que hacer en estos, ¿verdad? Totalmente. Cortos. Tiempo y todo. Hola, Gerardo. Hola, ¿cómo están? Pues gusto saludarte. Adelante, Sil. Gerardo, pues es un gusto tenerte aquí con este panel tan importante de jurado que decidió que tu corto es uno de los tres ganadores de la categoría infantil. Platícanos un poquito, ¿qué te inspiró a hacer este corto? Bueno, pues yo quería hacer algo como de la cuarentena que expresara el sentimiento de estar encerrado, pero hacerlo de una forma diferente, o sea, no tan como lo de siempre. Entonces, decidí hacer un muñequito. Este es el muñequito. ¡Guau! Y pues lo quise hacer para que fuera pues más entretenido y como que fuera más llamativo. A ver, ponlo más cerca de la cámara, quiero verlo yo. Es este. ¡Guau! Está divino. Me encanta. Entonces, le tomé fotografías al muñequito, le tomé fotos a mi cuarto, lo uní en Photoshop y entonces ya lo fui como animando y pues ya pues la verdad estuvo complicado, pero la verdad salí satisfecho con lo que hice. La verdad me gustó que todas las personas le dieron como una interpretación diferente a lo que yo le di y pues la verdad creo que estuvo bien. Felicidades, perdón que me adelante, pero lo volví a ver una y otra vez y siempre el sentimiento fue el mismo. Dije, qué maravilla, o sea, las horas que debiste de haber invertido y dos, como que regresar al origen del cine hecho a mano, a lápiz, con papelito y después sintetizarlo, hacerlo uno mismo para que quede afín a tu idea. ¿Cuántas horas invertidas? Muchas felicidades y por favor un whisky para Gerardo. Muchas felicidades, de verdad, a mí me encantó también, lo vi varias veces. Debo decir, la compañía que tuve y mi ayudanta fue mi hija, que tiene 12 años, los vimos juntos todos los cortos y coincidimos en todo los que elegimos, la coincidencia era total entre las dos. ¿Ya habías hecho antes algo así? O sea, ese es mi primer corto en sí, pero wow. Antes ya me gustaba mucho hacer fotografía, editar videos y cosas así. Entonces, pues, le fui ya como agarrando experiencia y, pues, ahorita es la primera vez que lo intento y pues, me gustó. Está divertido. Yo quisiera estudiar cine, entonces. En el mundo hay un nicho muy amplio y muy interesante de mercado, todo lo que es stop motion. Que hay un mercado que aprecia mucho ese arte, la verdad. Tuve la infinita bendición de estar en uno de los talleres de Guillermo del Toro cuando él está planeando una película de Pinocchio, de Pinocho, en stop motion. Y me tocó estar ahí y ver el trabajo de Pinocho en stop motion. Es increíble, es titánico, de verdad. Entonces, ese arte es extraordinario, muy pocos lo hacen. Nos demostraste algo muy especial con tu trabajo. Yo todavía estoy tratando de agarrar de la onda cuál es la historia específica que querías contar y bienvenido si los quieres contar, pero el trabajo es lo que creo que nos causó un gran aliciente a todos los jueces. Muchas felicidades y la verdad que si te mantienes en el camino de la animación y stop motion, es una gran industria, un gran mercado y un campo muy amplio de creatividad. Sí, muchas gracias. Pues si quieres se los explico más o menos lo que quise dar a entender. Oye, perdón, que estaba yo en mute, nada más déjame decir, quiero nada más complementar algo que dijo Gastón, que yo me muero por saber cuál es tu interpretación, porque como tú dijiste, yo creo que todos tenemos una interpretación diferente y eso lo hace todavía aún más rico, ¿no? Porque todos estamos viendo esta cuarentena de una manera completamente diferente, cada quien está viviendo su propia historia, su propia catarsis, su propio dándonos como podemos, ¿no? Y lo que sí te puedo decir es que yo estoy anonadada de la creatividad, de cómo yo no soy nada técnica, o sea, yo lo sé usar y sé tomar la selfie y la otra. Esto es lo que dices, que tú hayas hecho esto con tu teléfono, es que tienes una mente ya genial por ahí. Espero que qué bueno que estás, quieres hacer. Sí, yo no tendría ni idea de cómo hacer una cosa animada. Mis respetos, yo me quedé anonadada, yo dije, wow, qué maravilla, que además es diferente a todos, entonces lo hace único. Felicidades de verdad y
Dinos, ¿qué es lo que... Oye, Kate, pero ¿sabes qué creo que hace también bien único este corto? Es la ambigüedad, ¿sabes? Que cada quien le da una interpretación. Yo creo que no necesita explicación alguna el cortometraje desde mi humilde punto de vista. Eso es uno. Dos, si puedes hacer esto con los recursos que te provee la pandemia, de verdad yo no quisiera pensar a lo que llegarías a, lo que llegarías a hacer con las herramientas y los instrumentos adecuados. De verdad, yo te felicito. Fue una de las decisiones más fáciles en mi caso. Y felicidades y vámonos a estudiar, man. Sí, muchas gracias. Pero sí queremos que nos cuentes. Bueno, dinos tu punto de vista. No, yo quise dar a entender que al entrar al espejo, es bueno, la arañita que hice es como si fuera el coronavirus. Sí. Entonces, pues el coronavirus guía a la persona que podría ser como la humanidad a una nueva realidad. Entonces, al entrar al espejo y cambiar a una animación hecha a mano, es como cambiar la realidad. Y pues quieren dar a entender que cambiamos a una nueva realidad y pues ya no podemos salir de ella porque ya está cañón salir. ¡Qué interesante! ¡Wow! Sí. Me gusta... Sí. Que la mía. Oye, me gusta tu nueva realidad porque vi que hay un Oscar ahí cuando entras a la nueva realidad. Está muy bien. Es que hice un Oscar de Lego hace poquito que pues estaba aburrido y pero el otro día se me rompió, entonces se los mostraría, pero ya no lo tengo. No, oye, muchas felicidades. ¿Cuánto tiempo tardaste en hacer este proceso? ¿Cuánto tiempo invertiste en hacer este proceso? Como 2 semanas o 3, más o menos. Wow. Enhorabuena, lo disfrutamos todos mucho. Y además, el nivel técnico y la creatividad, y además ya entendiendo un poco cuál era la interpretación que tú tenías, deja ver la sensibilidad que tienes y el talento que tienes, así que muchísimas, muchísimas felicidades. Muchas gracias. Oye, y aquí viene como mi parte periodística y yo soy la que hace muchas preguntas, pero sí me gustaría preguntar si tienes a todos estos cineastas mexicanos que están haciendo cosas maravillosas o incluso, no sé, un Tim Burton, donde obviamente nos vienen muchas ideas. A mí particularmente cuando vi tu cortometraje, me imagino que tienes a alguien a quien sigues, que admiras y que por eso seguramente también quieres estudiar cine. Sí, la verdad, me gusta mucho el cine que hace Guillermo del Toro, como crear todos sus personajes y hacerlo realidad. Es muy impresionante. Y además, llevarlo a Hollywood, la verdad, está increíble. Claro. Llévalo a donde esté el cine, a donde te llame. Yo no sé si después de este mundo Hollywood va a ser lo mismo. Tú nomás exacto. Ve, construye, cree lo que tienes que crear, lo que venga de ti, lo que venga de tu cabeza, de tu corazón, de tu creatividad, y va a encontrar su lugar en el mundo. Pero llevas en buen camino y te felicitamos mucho, de verdad, Gerardo. Entonces... por ser menor de edad, el premio te lo mandamos a tus padres, te aviso. Y dos, te invitaremos a platicar con la gente de Fábrica de Cine cuando gustes. Pero creo que vamos a ser nosotros los que te vamos a preguntar a ti cómo hiciste el stop motion y mucho de lo que tú sabes, pero hay que tener una buena plática. Y por último, te vamos a estar invitando a nuestras siguientes producciones para que nos acompañes al set y te diviertas un poco ahí. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Ti, felicidades. Muchas felicidades. Felicidades. Gracias. Bueno, pues qué interesante ha estado esto, la verdad, y qué diverso. Ahora vamos a pasar a la premiación de los adultos, que después de lo que hemos visto, no sé qué tanto van a superar a los niños, pero están muy, muy buenos. Vamos a empezar con nuestro primer ganador de Puerta a Puerta, de Juan Antonio Velázquez, de 32 años, de Ciudad de México. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Cierra, cierra, cierra. Y el cuello,
Esta sigla. Juan Antonio, muchas felicidades. Bueno, a ambos, qué bueno que están aquí los dos. Qué belleza de corto. Pues aquí tienes al panel, a este jurado tan maravilloso que lo eligió como ganador. Platícanos un poquito, ¿cuál fue la inspiración para hacer este corto? Primero que nada, hola a todos y muchas gracias por la iniciativa. Más que inspiración, para mí fue una realidad, porque a través de estos meses hemos vivido como paso a paso, como diferentes tipos de sentimientos, y cada vez buscamos como salidas, ¿no?, de estas crisis, y al buscar una salida, a veces te encuentras con otra entrada, y por eso yo lo llamé de puerta a puerta, porque vas pasando de proceso en proceso sin poder salir. Entonces, poquito de sentimiento que pude plasmar es gracias a ella, que la tengo aquí,
porque con ella viví este proceso de resguardarse y también resguardar esos sentimientos que para mí son un poco silenciosos, porque pasa el tiempo y a veces no se pueden como exaltar de la forma que quieres o a veces sí. Y para mí tienes que llegar a esta catarsis de limpiar la energía, de limpiar tus nervios, tus sentimientos, y lo quise plasmar en forma de danza, con los sentimientos que ella me pudo dar. Pues, wow, qué cosa tan hermosa. Me llega por todas partes, yo creo que a todos. Qué lindo la más expresar todo esto que estás diciendo y que ojalá yo pudiera y todos pudiéramos expresarnos por medio de la danza. Cada quien lo hace de una manera diferente. Y es entre frustración, dolor, melancolía, o sea, hasta se me enchina la piel. Son tantos sentimientos ahí y que hermoso bailas. Primero que nada, felicidades. Se ve que eres una profesional. ¿Cuántas cosas de verdad nos transmites los dos? Tú con tu danza, con tu belleza, bellísima cara. Todos, te da una paz muy grande, pero te da también frustración. Entonces, sacar la frustración, el miedo, que todos estamos pasando por lo mismo, por frustración, por miedo, por incertidumbre, coraje, por todo. Y todo lo transmiten con tu cámara, con la historia, que otra vez no necesitamos escuchar nada, no necesitan haber palabras, y con tu cara que nos transmites una paz bien, bien linda. Estoy muy conmovida, de verdad, felicidades. Muchas gracias. Pura belleza, me encanta, veo belleza, es mi preferidísimo. Me encantó, me encantaría que fueran mis vecinos. La armaríamos aquí muy chévere. ¿Bailarías igual con absolutamente, soy una bailarina frustrada, a mí no me importa nada, yo bailo todo el tiempo. Excelente, la danza excelente. Me ha salvado en todo este periodo. Moverme así. Me conmovió profundamente, me encanta, y agradezco la belleza y belleza en todo, en todo, en todo. Muchas felicidades, gracias. Muchas gracias. Chicos, yo me uno a lo que dice Lola, ella se animó, pero lo voy a decir yo también, es mi favorito de todos. Tienen un sentido de la estética, una sensibilidad muy particular. Y lo único que les quiero decir es que cuando vi su corto me sentí acompañado, ¿no? Finalmente estaba yo en una actividad que tenía que ver cortometrajes, pero sentí que había alguien en la misma situación que yo. Muchísimas gracias por su trabajo, de verdad. Fíjate que a mí me pasó algo muy especial con este corto. Yo cuando recién nos conectamos les contaba que cuando los vi, me acababa de despertar y dije, el bebé estaba dormido, es el momento para concentrarme. Y me agarró con una profunda sensibilidad. Yo no paraba de llorar. A mí me pasó, y no sé si a ustedes, yo en mi trabajo nunca paramos de trabajar, pero sí es cierto que en algún momento de todo esto, la verdad es que la idea de salir era como, no quiero, o sea, como de película de verdad, horrible. Entonces, sí llegó un momento en el que me sentí muy identificada, porque esta parte de ver el mundo de afuera como peligroso y encontrar tu casa como lo más seguro que hay, me pareció maravilloso. Eso es lo que yo más me sentí identificada, porque antes siento que buscábamos la manera de salir, de hacer cosas. Yo particularmente buscaba qué hacer. Y cuando te das cuenta que tu casa es como tu refugio, que lo de afuera es un mundo, ¿quién sabe qué está pasando ahí? Mejor me quedo resguardado, no sé, es la manera en la que yo lo interpreté, o por lo menos la manera en la que yo me sentí identificada. Así es que de verdad, muchísimas gracias, porque fue lindísimo. Y sí es cierto, coincido con Kate en esta parte, y con Dolores, en esta parte del baile. Cuando tú logras transmitir algo de manera corporal, es brutal. Y a mí me hiciste llorar muchísimo, bueno, me hicieron llorar muchísimo, porque no sé, hay mucha nostalgia en este corto y eso lo agradezco. Cuando algo te mueve tanto, ya quiero llorar otra vez. Yo también. Pues muchas, 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 muchas felicidades. Lo que ustedes hicieron fue algo maravilloso, porque es traducir la cotidianeidad que todos estamos viviendo y estas imágenes que todos, de alguna manera, en todo este proceso de la pandemia, pues hemos vivido esa cotidianidad, y hacer esa catarsis
y convertir esa catarsis en algo tan bello como fue esa danza, fue hermoso. Y convertir esa cotidianidad en algo hermoso, en algo bello, realmente lo celebro. Entonces, muchísimas felicidades, de verdad, enhorabuena a los dos. Muchas felicidades. Sí, gracias. Pues igual felicidades, de verdad que es un gran, gran trabajo. Más que un corto, es una expresión artística, emocional, impecable. En cuestión de dirección, la foto transmite precisamente esa desesperación, esa soledad, pero a la vez la edición, cuando haces un cortometraje y tienes a una danzante como ella, la edición juega una parte fundamental y creo que el trabajo en edición también está muy, muy bien. Y bueno, la danza es increíble, ¿no? Libera, es como una liberación a esto que estamos viviendo y pues felicidades, enhorabuena. Muchas gracias. Juan Antonio, felicidades, de verdad, gran, gran trabajo directoral. Nayeli, ¿correcto? Sí. Gran actriz, gran dupla. Gran mensaje de que el arte sí nos salva. El arte como ese movimiento que nos demostró Nayeli, esa sombra y esas formas como lo dirigiste, Juan Antonio, y como lo expresó Nayeli, esos momentos mágicos es lo que nos da el cine. Esos momentos que nos permite transmitirnos a otra realidad en cualquier otro momento, esa belleza humana es lo que nos regala el cine y lo que nos regala en este caso el baile también. Entonces, muy agradecidos con ustedes por lo que nos regalaron a todos. Y qué mejor decirlo, ¿no? Que son gente, no necesariamente en el caso, Juan Antonio, sé que estás metido y estás metiéndote en este mundo directoral, nos dirás tú, pero van creciendo en esto, van naciendo en este mundo. Entonces, muchas felicidades. De verdad, sobra decir, los buscaremos para su premio, para lo que pueda servirles, pero lo más importante y lo que nos anima mucho es poder tener más conversaciones con ustedes, que ustedes igual le pregunten a nuestro círculo de amigos y de gente de Fábrica de Cine lo que les pueda servir en esta industria del cine, y por supuesto también invitarlos de alguna u otra manera. Ya me están llegando mensajes aquí de varios del equipo de invitarlos ya más concretamente a algún proyecto. Ojalá que podamos practicar eventualmente también sobre oportunidades en el futuro. Nos encanta tu trabajo, el trabajo de ambos. Muchas felicidades. Bueno. Muchísimas gracias. Y nada más quiero decir, como es su primera aparición como actriz, y pues a mí me da muchísimo gusto porque en ese paso como también fue como a ver hacia dónde vamos en el proceso, y el resultado para mí fue bellísimo, más por ese lado, por compartirlo y poder exhibirlo con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ambos, de verdad. Gracias por animarte a participar. Nos dieron unos momentos increíbles y estamos en contacto prontito. Y bueno, pues vamos a pasar. Muchas gracias. Suerte. Gracias. Pasemos a nuestro segundo ganador de adultos. Algo muy diferente. Esta belleza que vimos con Cohabitantes, nos divertimos muchísimo. Que corra video de Pablo León Olea, de Ciudad de México, de 33 años. Ay, ya se me vino a parar aquí hace ratito. Van 4 meses de cuarentena y ya no puedo más. Normalmente soy un hombre muy paciente, ¿eh? Pero desde que Julia se cree músico y agarró la trompeta como su nuevo hobby para la cuarentena, lo pierdo todo. Ese encierro con ella ya me rebasó. Me molestan tantas cosas. La tanga que siempre deja en el baño, Dios. Que todo lo que hace tiene que ser tan, tan ruidoso, desesperante. Y luego se pone a hablar con las plantas. Con las putas plantas. Tú, Josefina. No.
Día 102. La neta no entiendo qué pasó. Alex, Héctor y yo éramos súper amigos, los tres, pero desde que empezó todo este pedo del encierro, Alex y yo no nos soportamos. Lleva un mes que le agarró esta maña, no le pinches deja en una cosa, solo le cambia y le cambia. Yo siempre le he tolerado un montón de cosas, ¿eh? Le mueves la renta. Su egoísmo, por ejemplo, o que etiquete toda su comida y todas sus cosas, hasta los pelos. Los malditos pelos que deja en todas partes. Qué bueno. Antes hubiera pensado que es una exageración. Pero no. De verdad, ya no puedo. Solo hay una manera de terminar con esto, y es... Ella tiene que morir. Matarlo. O sea, ¿qué tanto le puede costar separar la basura? Como Héctor. Héctor separa la basura. No es como que le costara el aire. Le costará el aire. Van 40 minutos en el baño. 40. Nuevo récord. Ah, el buen Héctor. ¿Un accidente sutil? Los accidentes pasan en casa. Publicó últimamente por las públicas. Navajas en el cereal. Me encantaba la idea. Pero eran como demasiadas pruebas y mucho desorden. Cuando te pones a pensar, te das cuenta de que hay demasiadas maneras de matar a alguien. Es que no puedes esperar nada de él. Nada. Ni que destienda tu ropa cuando es obvio que se viene encima un diluvio. Ni siquiera se lo pediste. Cuando te pones a pensar... ¡Ya! ¡Muérete! ¡Muérete! Te das cuenta de que hay demasiadas maneras de matar a alguien. Pero solo hay una manera perfecta. Y yo ya la encontré. ¿Qué tal está tu casa? Perfecto. ¿Y el tuyo? Dulce. ¿Esa es tu taza? Esa es la tuya. ¿Quién está aquí? ¿Pablo? Hola, Pablo. ¿Quién es el de ahí? Ahí voy. Hola, hola, hola. ¿Me oyen? Hola. Perdón. Felicidades, Pablo. Nosotros nos divertimos con cohabitantes. Háblanos de tu inspiración, de tus roomies, de si estabas con ellos en la cuarentena o los importaste para este corto. Bueno, hola primero, muchas gracias, de verdad. Estoy muy feliz de haber sido seleccionado y está increíble. Y bueno, inspiración. Pues fue un proyecto muy interesante y muy divertido porque nos enteramos de la convocatoria súper tarde, o sea, faltando 3 días para el cierre. Entonces fue un maratón de que escribimos, o sea, conseguimos las cosas en chinga como para grabar, armar el equipo, escribirlo de una noche hasta las 4 de la mañana, empezar a grabar al día siguiente, editarlo y entregarlo, ¿no? Entonces fue así como maratónico y Órale. Muy divertido. Sí, prácticamente lo hicimos en 48 horas todo. Entonces fue como quien dice una madriza. y,
Y nada, pues estábamos haciendo el guión entre el director de foto y la directora de arte y yo, como junta, o sea, y diciendo, bueno, ¿de qué podemos hacer, no? Y justo el director de foto se compró una trompeta y la trompeta es de él. Y dice, es que mis roomies me odian. O sea, mis roomies de verdad me odian. Digo, tenemos que contar eso porque es cierto. O sea, los roomies a veces son muy cansados, ¿no? Y digo, los amo a mis roomies. Si me están viendo por ahí, los amo. Pero, bueno, nada, sí hay momentos en los que te cansas, ¿no? Y quieres asesinarlos imaginariamente. Entonces, ¿qué pasaría si lo llevas a la vida real y luego ya te equivocas, ¿no? Entonces, fue un poco por ahí la cosa. Pues yo en lo personal te agradezco, o sea, porque en estos momentos se agradece muchísimo algo que te haga reír. Yo a mí, mi primer esposo, intenté muchas cosas, pero no lo llegué a hacer. Pero no sé, la verdad, no sé lo que debe ser con un roomie, con los roomies, que deben estar también, una vez más, ¿no? Todos son tan diferentes, que ponerme a pensar en estar con un roomie, debe ser desastroso, ¿no? O sea, debe haber momentos en los que lo quieres matar, igual que a lo mejor también a tu novio, o a tu hijo, o a tu, no sé, con quien estés tanto tiempo encerrado sin salir a ningún lado, ¿no? Pero que está muy padre, ya veo que es una gran producción, porque veo que hay mucha gente en los créditos. Te puedo decir que está muy bien editado, está muy padre, yo estaba viendo a todos en el, todos con una sonrisa, así que yo en lo personal, además de que todos están increíbles, los actores, todo el guión, todo, te agradezco mucho las sonrisas que me sacaste. Ay, Kate, qué padre que te gustó tanto, para empezar, y sí, la verdad es que fue sorpresa, porque fue tan rápido que ya hasta que lo vimos, y fue como de, ay, está padre, porque eso, como no teníamos una, pues, noción, o no nos dio tiempo como de analizarlo mucho, ¿no? Entonces fue algo, creo que muy honesto, muy como de vamos a divertirnos, o sea, al final era como, bueno, si lo logramos, venga, y si no, pues nos divertimos un rato, ya llevamos meses encerrados todos, y sí, sí fue un equipo, pues, como de 9 personas en total, con todo el cast. Entonces, pues sí, era algo, nos cuidamos, no se preocupen, bueno, en lo posible, ¿no? En ese caos que es una producción, en un departamento tan pequeño, todos apretados, o sea, pero estuvo muy, muy divertido, y creo que como nos divertimos en el set fue un poco el resultado también de lo divertido que quedó. muy lindo también porque se ve, digamos, la seriedad. Por eso es divertido también, porque exacto. Yo me los podía imaginar mientras, durante el rodaje, y luego estos dos sacando esta ya intolerancia total al otro, hace ya doblemente divertido. Y están muy bien, o sea, la imagen, los actores están muy bien, las personalidades están muy bien logradas, los momentos, entonces pues se vuelve sabrosísimo de ver. Muy, muy, muy interesantes los personajes también, muy interesantes, muy, en tan corto tiempo sientes que los conoces, sabes perfecto cómo hacen otro tipo de cosas que no estamos viendo. Entonces esto es una cosa muy interesante, un logro, pues. Ah. ¿Y son actores? No. Qué padre, Dolores, muchas gracias. Sí, la verdad sí. Sí son actores. Danae y Enrique Marín, Danae Reinaud y Enrique Marín ya son actores que tienen experiencia y que me gusta mucho trabajar. O sea, no he trabajado con ellos, pero no sé, conozco muchos directores que no entiendo por qué no les gusta trabajar con actores. A mí me parece la única forma prácticamente, porque es gente que ya conoce o sea, que se conoce a sí misma, que conoce sus limitaciones morales, o más bien todas posibilidades que saben explorar, como en crear un personaje rápido o más rápido de lo que una persona que dice quiero jugar a ser actor en ese momento puede. O sea, no estoy diciendo, porque hay muchas como
películas que hacen y las ponen y lo logran, ¿no? Ahí está leyendo una dirección, pero para un proyecto así creo que era súper necesario tener a gente que tuviera ese dominio, control, ánimos y fuerza, no sé. Fuerza natural, pues. Preciosos, están preciosos. Oye, Pablo, fíjate que creo que una de las virtudes de tu corto es el tono. Tienes un tono muy particular y se mantiene todo el cortometraje, y eso la verdad me llamó muchísimo la atención, considerando que no tienes tanta experiencia. Yo la verdad te felicito muchísimo. Y otra cosa es que de la preselección que nos enviaron, fueron muy pocos los que tenían sentido del humor, cosa que yo entiendo considerando la temática que se está abordando, pero te lo agradezco también, mano. O sea, darle la vuelta y que sea algo divertido y una mirada distinta al confinamiento. Muchas felicidades y para adelante. Bueno, distinta y no, Oscar, porque al final, o sea, a lo mejor los que, digo, yo vivo con... Muchas gracias, Oscar. Y sí te puedo decir que hay días que los quiero asesinar a mi marido y a mi hijo, ¿verdad? Quisiera, pues sí, pero puedes contar una historia de terror también. Claro, pero es esta parte que al final es exacto. ¡Oh, no, Kate! ¿Qué más tipo, eh? Oye, y esta parte en donde sale en tanga ella atrás de él, o sea, eso creo que nos ha gustado a muchachos. Que hacemos home office, yo que he hecho varias entrevistas, te lo juro que hay veces que de pronto está ladrando el perro o me ha tocado con actores, que bueno, una cosa tremenda lo que hemos visto en estos sí, días. Sí, sí, claro. Pues muchas, muchas felicidades. Yo la verdad, te voy a contar un poco lo que a mí me pasó. Yo lo estaba viendo como a las 11:30 de la noche, ya toda mi casa estaba apagada, mi hijo estaba dormido, mi esposo estaba, todo estaba. Y pues tu corto me hizo que despertara toda la casa, porque la verdad me estaba riendo con todo. Entonces realmente creo que cumplió con su cometido, lo disfruté mucho la comedia como tan ácida, el buen gusto, porque se ve que tienes gusto y se ve que hay un conocimiento de los emplazamientos, de los movimientos de cámara, de los... De si vas a escoger un primer plano y un segundo plano. Entonces, de verdad, enhorabuena, lo disfruté mucho. A mí me encantó. Entonces, enhorabuena y felicidades a todos. Sí. Felicidades también. Enrique, veo que estás muy serio. Parece que como si no hubiera pasado nada ahí. Muchas felicidades, Pablo. Y Enrique, ¿qué tanto hubo de improvisación en el momento? Porque a veces este tono de humor negro depende mucho también de la inteligencia y de saber improvisar en el momento. ¿Hubo de eso, Enrique y Pablo? Pues un poco sí. Yo creo que la improvisación tenía que ver con el momento del que estábamos saliendo todos, que literal era el día que más o menos todos rompíamos la cuarentena y pues era el momento de improvisar, pero sobre lo que estaba pasando, ¿no? Realmente la improvisación nos llevaba como... La fuerza de la improvisación estaba en el día a día, que era como una estilización de lo que realmente todos habíamos vivido hace apenas unas semanas. Y bueno, pues nada, estoy muy contento escuchando todo lo que les produjo y todo lo que les gustó, y pues ahí va. Ya veo. No, porque... Adelante, Suguicha, adelante. Le voy, dale. Gracias, Gastón. Pues igual, ¿no? Igual, Pablo, Enrique, me encantó. Se ve que se divirtieron, porque para hacer buena comedia te tienes que divertir. Y esto se transfiere a la pantalla. También es una comedia muy dinámica, está sumamente bien ejecutado todo, está cuidado, perfecto, todos los departamentos están, hicieron su chamba, y eso es lo que pasa, ¿no? Cuando todo el mundo le entra algo apasionado, logran que hacer una pieza como esta, ¿no? Veo mucha influencia de Alexander Payne, Judd Apatow, por ahí, incluso un poco Mumblecore, este nuevo movimiento, bueno, un movimiento que ya tiene algunos años en Nueva York, que prácticamente soy fan, y bueno, felicidades, de verdad, tienen mucho, por ahí va, yo creo, yo apuesto mucho por este cine independiente, es lo que hemos venido haciendo en nuestra empresa, y felicidades, de verdad. Muchas gracias, y la verdad es que qué padre que lo metan, porque justo... Mi equipo, la gente con la que suelo trabajar, que es este director de foto, José Grimaldo, y mi director de arte, mi editor y el de sonido, son gente con la que ya he hecho una sinergia muy padre, y creo que, o sea, ahorita sí fue sorpresivo, porque tan rápido haber logrado como algo así, digo,
que sabemos que tiene sus altibajos y tiene muchas cosas ahí técnicas que le hacen falta, pero estamos como muy felices y yo quiero agradecerles muy, muy cañón a ellos porque se rifaron, número uno, y otra porque, no sé, es padre cuando haces una sinergia padre con ellos y ya sabes que somos un equipo. Super así bien. Los veo, así los veo. Ya veo que Enrique ganó el duelo de sobrevivientes. Hasta ahorita. Fue con otro café y te quedaste solo. Muchas felicidades, Enrique. Buena actuación, me encantó, la verdad. Y de tu amiga, se me escapa ahorita su nombre, pero me encantará que la conozcamos también. Felicidades a ella de parte de todos nosotros. A Héctor, nomás pasó caminando por ahí, pero también lo felicitamos. Pero Pablo, felicidades, que como todos aquí han dicho, creo que, y luego más ahora que nos dices con el corto tiempo que traías, magistralmente la dirección de algo que tan poco tiempo pudiste hacer, nos encantó a todos desde el sentido de humor, la historia y la actuación. Todos hicieron un buen trabajo en los cortos en general, sobre todo los finalistas. A mí en lo particular me llevo de este, además de que sí me hizo reír, la actuación. Y obviamente tu dirección, mucho, 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 como bien dice Switch, porque aquí mejor conozca a nadie el trabajo de dirección de este grupo, pero la actuación me encantó de tu equipo y señal de una buena dirección también. Te propongo, si les parece, nos encantaría a Fábrica de Cine platicar con ustedes, pensemos en un proyecto juntos que les podamos producir, si ustedes lo desean. Pero que sea este equipo, tu equipo y estos actores, y que de esto lo llevemos a una historia quizá ya más larga, algo de este tipo de sentido de humor, de este tipo de personajes, ¿va? Me encantaría. Gastón, nada me emociona más que lo digas. Una, porque sí tengo en mente definitivamente que presentarte, y otra, porque podemos crear algo igual como por aquí, muy interesante, entonces... Sí, o sea, este equipo es... De Dolores y de mí por ahí para algún personaje, por favor. Okay. La asesinada número uno y la asesinada número dos. Eso sí, Pablo, no hay catering en tus producciones. Nadie quiere café. Así por que... Supuesto, todos incluidos. Aquí por medio de Beto Salva, que es nuestro enlace con todos ustedes los del corto, te buscamos y nos reunamos y a ver qué váyanle pensando, a ver qué construimos juntos, y por supuesto ya somos aquí una familia de cuarentenada, aquí si estás claro, dispuestos, sí. Le entramos en un proyecto contigo, Pablo, creo que hay mucho que hacer ahí, felicidades de nuevo. Muchísimas gracias a todo el equipo, bravo. Felicidades. Gracias, de verdad, qué padre, y pues nos estamos viendo entonces. Seguro. Bueno, pues pasemos a nuestro tercer ganador de la categoría de adultos, que me da muchísimo placer anunciar que es una mujer, con el corto Sola, Paulina Mondragón, de 29 años, mexicana, que hoy por hoy radica en Nueva York. Corre el video. Marzo 2020. Empieza la cuarentena. El mundo se encierra y Nueva York se reduce a pocos metros cuadrados. Llega la nueva rutina, basada en incertidumbre y soledad. El miedo y el estrés, la pérdida, la ansiedad y frustración se empiezan a juntar. Me empiezan a atacar. Pero encuentro una forma de luchar. Uso mi imaginación. Llega el verano y
me voy de picnic a Central Park. Visito el Museo de Arte Moderno. Me alegra ver un poco de Andy Warhol. En las noches salgo a bailar. Los domingos me voy de campamento. Me doy una escapada a la Muralla Roja en Calpe, España. Y algunos días visito el spa. Nada puede aprisionar tu mente. Bien. Güey, me fui. Hola, Paulina. Bienvenida, felicidades, Pau. ¡Bravo! Felicidades, Paulina. ¿No te escuchas? Escuchas. Estás en mute. Ah, perdón. Muchas gracias. Hola a todos. Hola, hola. Felicidades. Felicidades, Pau. Cuéntanos cómo estando en Nueva York te enteraste de la convocatoria. Platícanos un poquito de tu inspiración para este corto tan bello. Pues, o sea, la convocatoria la vi en redes sociales, de que muchas personas a las que sigo, o sea, empezaron a compartir la convocatoria y todo, o sea, la cuenta de Fábrica de Cine que yo aún no seguía. Y la inspiración en realidad surgió por mi experiencia con la lectura durante esta cuarentena. Al principio, pues, me quedé sin trabajar. Estaba muy ansiosa, muy nerviosa, con esta incertidumbre de que, pues, no sabía cuándo las cosas iban a regresar a la normalidad. Y es impresionante cómo en el momento en el que empecé a leer, empecé a ejercitar mi imaginación, empecé a viajar con estas historias y mi estado de ánimo cambió completamente. O sea, en verdad fue súper notorio el cambio. Yo creo que Daniel lo notó. De estar muy triste, me empecé a despertar muy emocionada por seguir leyendo y empecé a disfrutar mucho más al sentir que, ok, estaba físicamente en mi casa, pero mi mente la tenía muy libre. Empecé a disfrutar cosas que igual antes no disfrutaba tanto. Como pequeños detalles. Wow. Muchas felicidades, Paulina. Daniel, muchas felicidades. Gracias. Desde que lo vi, dije, este, para mí, obvio, debe ser el mejor. Todos son muy buenos, pero a mí me llegó más este. Amé el poder de la imaginación, que en eso se sienta el cine, cualquier historia. Para mí la definición de tu corto es como una pintura en movimiento que debe estar enmarcada precisamente ahí en la recámara. Amé también la soledad e incluso también ese dejo de ansiedad que notas ahí en el corto. Me pareció absoluto, me pareció lo más bonito y para mí me quedo con eso, ¿no? El poder de la imaginación, el poder de echarle pues muchas ganas a la situación adversa. Y Daniel, pues muchas felicidades, porque me imagino que fue un proyecto también como de pareja, el ayudar a tu pareja a sacar esto adelante. Conserven esto, que también tiene y deja la pandemia, que se debe fortalecer el amor, sobre todo si estás en pareja. Muchas felicidades. Eso de sola me parece un título poderoso. Y este, pues Gastón, ahí hay materia, pienso yo. Felicidades a ambos. Yo quiero decirle a
para mí ha sido una gran lección, y creo que para mucha gente es una lección, o sea, es tan, tan poderoso como bien dice Omar, pero es a mí me, o sea, es un rollo decir, a ver, ¿de qué me estoy quejando? Todos podemos salirnos de aquí porque tenemos esto que se llama imaginación y que es lo que nos saca de donde sea que estemos. De verdad, me pareció una lección muy importante que a mí también me entró, porque todos tenemos nuestros altos y nuestros bajos en esta pandemia y todos hemos pasado por lo mismo que tú, yo creo. Digo por mi experiencia, yo he pasado por frustraciones, por incertidumbres, por miedos, mucho miedo, pero también por muchas alegrías y una vez más, todos los que tienen perritos para mí están increíbles, pero tu perrito es igualito a Lola. Mira, Lola es... Ha sido mi compañera. Ay, ¿qué tal? Hola, Tocaya. Más de 100 días. Bueno, la tengo, tiene 13 años, ya es una señora grande, pero de verdad me encanta que es igualita a Lola y ha sido mi compañera. Y eso me conmueve mucho, porque habemos unos que nada más tenemos una compañerita así. Así que felicidades a los dos. Qué buena cámara, qué buena lección, qué historia tan poderosa y qué gran lección. Muchísimas gracias. A mí me gustaría, sí, de acuerdo con todo lo que han dicho, me encantó que el recurso para salir, para apropiarte como del arte finalmente, de la belleza, de la naturaleza, pues no fue a través de esto, ¿no? Que realmente al principio hubo una invasión brutal, había una oferta cultural que a mí me llegó a abrumar. Llegó, ya no podía, no pude ver todo lo que hubiera querido, todo lo que venía a mi encuentro. Y esa ventana que se abre, que abre el personaje de tocar cosas, de sentir, de oler, de ver, y que está narrado todo esto, todas estas elecciones que ella va tomando, narrado con una cámara y con una visión muy elegante. Hay una elegancia en la emocionalidad, en la puesta en cámara, que me gustó muchísimo, que celebro y que agradezco. Yo quisiera retomar un poco lo que dice Dolores con respecto a esa elegancia y a la vez preguntarte, ¿tú tienes, qué estudias, qué haces, en qué trabajas? Porque sí creo que hay un conocimiento visual muy fuerte, esta parte en donde se cierra la ventana y se pone en blanco y negro, que claramente ya nos está diciendo, dando un mensaje bien poderoso, habla de alguien que sabe de estética, sabe de cuadros, sabe de todo esto, o eres tú, Daniel, quiero que me platiques un poco de eso porque me da muchísima curiosidad, creo que lo hiciste muy bien en ese sentido, en la parte visual sobre todo. Gracias, bueno, pues, los dos. Creo que aquí, sí. Que fue un equipo, yo soy actriz, estudié actuación en Nueva York, pero antes en México estudié comunicación y me especialicé en producción y dirección cinematográfica. Y Daniel, él platica. Yo aquí también tengo ya mucho tiempo trabajando en la parte de cine en Nueva York, en la parte de videos, y ya el próximo año estoy dirigiendo mi ópera prima, entonces es como un momento donde puedes poner en práctica todo lo que ya... ¿Sabes? Guardando con la energía que uno haya guardado todos estos días, y esto dio una excusa muy buena para sacarla con Pau. Ajá, y siento que, o sea, en realidad es un equipo, los dos como que nos sentamos de que surgió esta idea y creo que entre los dos platicando decidimos el estilo visual que queríamos. Sí, exacto. O sea, vimos el color palette, qué significa cada cosa estética, qué va a significar el blanco y negro, por qué hacerlo en formato... Exacto. Mantenerlo en caja y no en widescreen, todo lo tuvimos y lo anotamos para saber por qué la edición va a ser así tan snappy al principio, qué significan los efectos, la bola esa que estábamos creando ahí en Cinema 4D, de todo lo pusimos en papel antes de grabarlo, y que lo hicimos también en como 48 horas. En 48 horas. Por ahí. Sí, porque nos dimos cuenta muy tarde de la convocatoria. Sí. Pero sí, es que fue en verdad, Gastón. Yo creo que, o sea, para mí en verdad fue muy, muy padre, ¿eh? Porque yo ya había dicho, ay, quiero grabar algo. Sí, me decía todos los días, hay que hacer algo. Pero en realidad no me ponía a grabar nada.
Claro. Y siento que el momento en el que vi la convocatoria fue como, ok, este es el momento, hay que hacer algo. Claro, fue una gran motivación. Fueron 48 horas que fue increíble, porque estábamos, o sea, yo creo que... Sí, estábamos con un bloqueo mental total y al ver eso fue como así un snap y dijimos, bueno, vamos a crear, ahora tenemos una gran motivación para hacerlo y wow, de ahí en adelante, de verdad que aparte nos ayudó a tener más motivación en la cuarentena. Sí, como todas estas semanas de estar esperando, si estás dentro de los finalistas, de ver los otros cortos. Ajá, como que todos los días te despiertas con esta, con este sentimiento y con esta emoción de que algo, estás esperando algo. Uh-huh. Oigan, chicos, yo de verdad celebro mucho su puesta en escena porque creo que va, los temas que ponen sobre la mesa van de la mano con lo que vamos viendo y eso suena como que es algo elemental, pero no siempre pasa así. Está excelentemente fotografiado, de verdad, el cortometraje. Tiene una manufactura impecable. Los felicito por eso y sí, su corto definitivamente sobresalió entre los demás y les deseo la mejor de las suertes. Muchísimas gracias. Sí, no. Por mi parte también creo que es un corto que a mí me encantó, me llegó. Es el claro ejemplo de que el arte te hace viajar y es elemental en nuestras vidas. Como bien dicen mis colegas, pues evidentemente la puesta en escena es increíble. La edición creo que, pues sí, es como un corto muy neoyorquino, ¿no? De pronto Aronofsky por ahí... El blanco y negro está muy bien manejado, muy bien justificado, y la verdad lo digo, fue mi favorito, y todos los demás están increíbles, pero este me llegó muy, muy bien, porque pienso igual, ¿no? Creo que la imaginación te hace prácticamente salirte del espacio en el que estás, ¿no? Entonces, felicidades, de verdad, y mucha suerte en tu ópera prima, seguro lo harás increíble. Gracias, significa mucho para mí. La mente no puede ser encarcelada, no puede ser emprisionada. Un toque muy Víctor Frankl, un mensaje sumamente poderoso. Nos trascendió ese mensaje en todos los cortos que vimos de cuarentena. Muchos querían transmitirlo, lo hicieron hasta cierto punto. Creo, Paulina, ustedes tú y Daniel lo hicieron magistralmente, transmitirnos este punto de la mente no puede ser encarcelado, emprisionada, y de ahí puede nacer cualquier posibilidad. Y más cuando le metes esa, sí me fijé en los colores, Daniel, sí, en la transición del blanco y negro a los colores, el mensaje fluyó perfecto visualmente y verbalmente y actoralmente, así que en verdad, muchas felicidades, nos encantó, fueron casi 400 cortos, fueron de los tres ganadores de mayor edad. Muchas felicidades, Daniel, por tu próximo proyecto y Paulina, lo que te venga. Creo que tienes un gran futuro. Nos encantaría platicar, si ver la posibilidad de que cuadremos algo. Espero que hayan leído bien la convocatoria, que el premio es en pesos, no es en dólares, aunque estén en Nueva York. Nomás quiero aclarar eso. No van a pagar la renta en Nueva York, ¿eh? No. Un par de Big Macs, pero como está ahorita el dólar, no sé. Pero nomás quiero aclararlo, pero sobre todo la posibilidad de conocerlos. Es un honor, estamos muy agradecidos con el mensaje que ustedes le dieron, en este caso a México, con su obra de arte. Muchas gracias, Eduardo. Oye, yo aquí spoileando. ¿Y de qué va tu ópera prima, más o menos? Venga. Uy. No puedo discutir mucho, pero trata de drag queen, de hecho. Bien. Uy, me encanta. El mundo de las drag queens en Miami. Órale. Yeah. Es un mundo muy complejo y espectacular, hermoso, y la verdad que para mí es un placer hacer eso, mi ópera prima. ¡Vas, Gastón! ¡Enhorabuena! ¡Vas! Ya la tienen lista y a ver qué sigue después de esa. Vamos a ver, me encantaría platicar con ustedes. Ya vamos a rodar el año que viene, ahí estamos. Gastón, oye, no sé, aquí yo produciendo, igual para tu próxima película, incluir a los ganadores de los cortos, antes de tu próxima, ¿no? O como un colofón a una historia, o sea, porque sola me parece que sería un buen preámbulo para una historia tuya, por ejemplo,
y sería también como extender ese reconocimiento a toda esa gente que confió en Fábrica de Cine, claro. Que también confió en este criterio subjetivo que no generalizo que nosotros tenemos, pero ahorita pensando en eso, digo, ¿y por qué no poner el corto Sola y todos los demás en alguna de tus películas como preámbulo, ya sea como un colofón? Me encanta, Omar. Si no me cobras regalías por eso, te lo agradezco mucho. Creo que lo utilizaré. Venga, te lo agradezco mucho. Yo creo que sí, es súper idea. Yo creo que sí. De hecho, vamos a transmitirlos. Vamos a encontrar diferentes plataformas para transmitir los cortos, tanto en las redes sociales, incluso hay canales de comunicación que nos están ofreciendo el espacio. Vamos a pronto seguir viéndolos, pero en una pantalla grande como debe ser, en una siguiente película que se presente, me encantará hacerlo. Muy buena idea, Mario. Pues Paulina, de verdad les agradezco mucho. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Les agradecemos en verdad el tiempo que se tomaron para verlos y muchísimas gracias por sus comentarios, en verdad. Felicidades. Estemos en contacto. Fuerte abrazo. Un abrazote. Bueno, estamos en la recta final de esta premiación, pero ¿qué creen? Las reglas cambian. No, algo crucial para Fábrica de Cine, la verdad, para quien trabajamos, quien nos inspira, quien siempre escuchamos, es nuestro público. Entonces, no quisimos dejar fuera de esta iniciativa a la gente para quien trabajamos. Decidimos hacer un favorito de la audiencia. Es simplemente una mención honorífica y queremos presentar aquí los dos cortos, infantil y adulto, que ganaron en la votación de la audiencia que estuvo con nosotros viendo los cortos, votando por ellos. Vamos a comenzar viendo El color de la verdad. Espérame un segundito, Sil. Si nos dice Beto rapidito nomás cuántos votos tuvieron los de la audiencia, creo que valdría la pena para que sepamos todos cuánta gente se metió a votar. La tarde llevaba 1,248 votos. Este corto de Marta Larrazilla, de 14 años, de Huixquilucan. El color de la verdad. Los números terminaron siendo El color de la verdad, 1,258, con el 34% en la categoría de infantes, de los chicos, y Carta para nuestro hijo, híjole, estuvo sensacional, fueron 1,517 votos, llevándose el 44.23% de todas las votaciones. ¿Tienes ahí los segundos y terceros lugares, nomás para ver los tres finalistas de cada sección de votos de la audiencia? Claro, de los pequeños, dos tercias quedó con 1,155 votos, ocupando el 31.59%, y en un empate con el 11.79%, 431 votos para Pizza Familiar, y con 412 votos, el 11.27% para Cuarentena con Clones. En la parte de los adultos, de los mayores, el cortometraje Sola quedó con 603 votos, con el 6.49%, y el siguiente quedó con 6.15%, con 225 votos para Rumi Reyes. Perfecto. Vamos, Silvia. Pues, ¿qué tal si vemos El color de la verdad? Seguido de Carlos y Hijo. Ganador del reconocimiento de la audiencia, le llamamos, ¿verdad? Sí, así es. Thank you.
Hola, hijo. Probablemente pienses que así es la vida y que este lugar es nuestro universo. Que vivir dentro de la casa es lo natural. Queremos decirte que este mundo que conoces aquí adentro no lo es todo. Que allá afuera tendrás millones de lugares y momentos por descubrir. Aunque todavía no sea el momento. Por ahora, lo que podemos decirte es que en este hogar seremos los más fuertes y valientes. Para enseñarte, guiarte y abrazarte. Como padres, reconocemos que esta no es la historia que nos hubiera gustado contar. ¿Verdad? Pero es la prueba que Dios ha puesto frente a nosotros. Probablemente pensarás que estas máscaras y estos guantes son un juego divertido de mamá y papá. A veces lo son. Tu mejor amigo es Toby, y juntos aprender a amar sin ponerse condiciones. Hoy las calles están vacías, pero lo que nunca estará vacío es nuestra mente llena de ideas para crearte el mundo que deseamos para ti. Tu inocencia ha puesto a prueba nuestra creatividad para hacer de este pequeño espacio un lugar lleno de aventuras y emociones. Pronto tendrás una nueva compañera de juegos a quien le mostrarás que el verdadero amor viene de adentro y no de afuera. Cuando cerramos esa puerta, lo hicimos porque no sabíamos qué pasaría. Todavía no sabemos, pero ya no importa. Porque estamos juntos. Y así será la vida siempre. Cuando se cierra una puerta, haz una pausa y voltea a tu alrededor. Porque cuando se vuelva a abrir, habrá un mundo que necesitará escuchar lo que ahora tú has aprendido. Canta ese. Este último debería de ser un comercial que hiciera el gobierno de México, ¿no? Así lo veo, para pasarlo todo el tiempo. Estas personas les quedó de verdad increíble. Qué padre mensaje, qué lindo está ahí. El primero de la niña, padrísimo voto. Qué bien que los pasaron. Sí. Aquí tenemos por lo pronto a Marta y Mónica, ¿correcto? Hola. Hola. Preciosas. Oigan, pues muchas felicidades. Gracias. Miren qué interesante que el público, el que escogió es el de ustedes. Gracias. Déjenme decirles que en mi caso, a lo mejor otros hablan aquí también, el premio que más especial yo he sentido es cuando una de mis películas fue ganadora del premio de la audiencia. Y eso es muy importante porque, pues, el chiste también es que le lleguemos bien a la audiencia en general, ¿no? Y es muy especial. Entonces, la gente votó por ustedes en general. Muchas felicidades. Me encantó lo que hicieron. Platíquenos cómo se inspiraron en la idea, los colores, en la super actuación de, creo que es Mónica, ¿verdad? Muchas gracias, sí. Super actuación. Platíquenos. Pues, todo comenzó antes de que quisiera la invitación, como sí. Yo estaba viendo a un fotógrafo que se llama Marcos Alberta y estábamos viendo sus videos. Uno de esos decía cómo hacer un cortometraje. Y lo empezamos a ver y entre sus ideas que sea como en primer plano, objetos y así, dijo una frase que me enganchó mucho, ¿no? Que fue que el color importaba. Entonces, pues,
deja a mi mamá como, ah, pues hay que hacer un corte y así, pero, o sea, se enojó, ¿no? Y ya un mes después, llegó la invitación y fue como, ok, esto va a ser como una señal o algo, y ya, pues, le empezamos a hacer, más que nada al principio para divertirnos, y ya, yo no sabía la verdad qué quería hacer con mi corto, pero lo único que sabía es que, pues yo quería que el lenguaje de mi cortometraje fuera el color. Pues funcionó muy bien, súper. Y aquí, ¿a ti cómo te fue, Mónica, con la actuación? ¿Te gustó ya? ¿Es tu nuevo camino? Pues la verdad yo creo que sí. Sí, no sé si en el futuro se me abran otras puertas, pero por el momento sí, esto de la actuación y así. Yo creo que sí voy a, mi futuro sí va a ser así. Pues aquí tienes a dos superactrices que te pueden dar buenos consejos, superactrices, y luego tienes muy buenos directores aquí también, Marta, para si vas a seguir tu camino de dirección, pero por lo pronto, si fue tu primer corto, ¡wow! Gracias. Gracias. Muchas felicidades, de verdad, a ambas. Tienen las puertas abiertas para presentarnos ideas, para que las aconsejemos. Hay un grupo de especialistas atrás que ya valoraron su trabajo. Y créansela, este es lo que más nos gusta de Cortos en Cuarentena, que haya gente, que haya mexicanos por todo el mundo esparcidos, que estos especialistas y estos profesionales estén aquí viendo su trabajo y que hoy por hoy les puedan dar información y consejos. Felicidades. Gracias. Gracias. ¿Algún comentario de los jueces antes de pasar con el siguiente ganador? Yo quisiera decirle algo a Marta y a Mónica, que jamás olviden esto. Infancia es destino. Métanselo aquí, no lo olviden. Lo que ustedes acaban de hacer, lo que acaban de vivir, puede ser su destino. Grábense bien esto. Infancia es destino. Muchas gracias. Felicidades. Muchas felicidades. Me encantó la música también. Muy bonita música. Gracias. Muchas felicidades, felicidades. Felicidadísimas. Y gracias por la oportunidad. Encantados. Que sigan los éxitos. Siempre vamos a hacer historia. No. Eso. Atta girl. ¿Quién sigue? Sí. Pues platiquemos ahora con el creador de Carta a mi hijo, Emiliano Castro. Ay, me encanta. ¡Dios! Vani. Hola, ¿cómo están? ¿Qué hubo, Emiliano? Emiliano, bienvenido. Creo que no hay nadie claramente en el jurado y más allá en el público, que es el más importante, a quien no hayas tocado con esta historia, con la manera en la que la contaron, con la manera en la que la viven. O sea, qué ejemplar poder crear un mundo tan bonito adentro de cuatro paredes. Platícanos un poquito, ¿qué los inspiró a hacer este corto? Sí, queríamos reflejar un poco lo que estábamos viviendo. Mi hijo llevaba ya casi 3 meses antes de la pandemia en este encierro. Entonces, digamos que ahora lleva medio año casi encerrado. Casi, digamos que casi mitad de su vida encerrado, ¿no? Y quisimos reflejarlo lo más parecido. Siempre fue con el celular, ¿no? Celular de que tener esos momentos exactos viendo la ventana, llorando, gritando. Y no pensamos en esta narrativa y formato. Fue, pues, la verdad, más inclinado a contar esta carta, hacerle esta carta y que le pueda dejar esta carta tanto mía y de mi esposa a nuestro hijo y se pueda, lo pueda ver cuando él crezca, ¿no? Y sí fue como un formato, soy apasionado al cine, pero al final de cuentas, como tenemos más de 250 shots, pues creo que se inclinaba más a hacerlo más con esa narrativa, ¿no? Y así. Oye, yo quiero decirte algo que particularmente yo, y Silvia no me va a dejar mentir, este fue el primer corto que vi, el primero y el que me sacó la lágrima, moco, o sea, depresión, posparto, te juro, y Silvia lo sabe, porque cuando lo terminé de ver, yo trabajo en Ventaneando, y les escribí a todos, o sea, no saben lo que acabo de ver, un corto que me gustó. Pati Chapoy luego me dijo, pues hay que presentarlo, hay que ponerlo en la tele,
porque me dijo ese tipo de historias son las que se tienen que contar. Le pregunté a Silvia, incluso, oye, ¿lo vamos a poder compartir en algún momento? Porque definitivamente, y yo creo que, y ese fue mi favorito, el mío, tengo que reconocerlo, el que yo puse en primer lugar, porque yo creo que yo en ese momento estaba votando como público, más allá que como especialista. Yo estaba votando con una mamá que tiene un bebé de 1 año 3 meses, que yo siento que te metiste a grabar a mi casa. O sea, ¿en qué momento entraste aquí y grabaste las tomas de todo lo que yo estoy viviendo? Totalmente de acuerdo contigo. Al final, esto pues, nos ha llevado a muchos aprendizajes, a muchos pensamientos. Y yo justo pensaba el otro día, híjole, mi bebé me ve mucho con el celular en la mano. ¿Cómo le hago para que él no crezca influenciado de tanta tecnología? ¿Qué me invento en la casa para que mi dedito, que está empezando a caminar y todo, pues conozca el mundo de afuera? O sea, yo estoy viendo a dónde me voy, que a través del coche pueda ver lo que está pasando afuera. Entonces, te felicito de verdad. Yo soy muy apasionada cuando algo me gusta y lo tuyo me fascinó. Debo de reconocerte el talento. Ya casi que les robé toda la palabra a todos, pero yo sí tengo que decirte que es maravilloso. Y si en mí está que afuera conozca tu trabajo, te juro que a través de mis redes sociales, si podemos en Ventaneando y en donde sea posible, para que la gente conozca tu trabajo, porque fue muy bonito. Muchas gracias, Linet. Bonitas palabras. Y mi esposa no pudo estar, está en mera contracción, puede que nazca mañana pasado, nuestra hija no pudo bajar con nosotros, ¿no? Así que les manda saludos a todos, pero sí quería estar. Wow. ¿Qué haces aquí, brother? ¡Corre! Exacto. Enhorabuena, exacto. Muchas felicidades. No, muchas felicidades. Igualmente, la verdad, que también es un poco mi pandemia ahí. Y pues está muy bien logrado, es una gran edición. Y no, la verdad que felicidades, de verdad, me llegó muchísimo. Y se ve el crecimiento de tu bebé y eso le da también un extra, un production value muy interesante. Y te copié, ¿no? Yo hace poquito hice, vi tu corto y luego hice, agarré unas fotos, no me vayas a demandar nomás, pero aquí internamente y a mis hijas les puse un poco lo que fue nuestra pandemia, que estábamos en el estado de Sonora, ¿no? Pero pues, muchas gracias, Muy padre. Además, qué bonito statement, como qué bonita forma de plasmarlo y dejarlo un poco para la posteridad, el darle ese mensaje a tu hijo, que yo, mira, yo tengo un hijo de 3 años y él ya también lleva no tanto tiempo de encierro, pero los niños son grandes maestros y yo he encontrado en mi hijo un gran maestro en este encierro. Es un niño que necesita aire, que necesita correr, que necesita oxígeno y lo ha entendido muy bien y ha sido un gran maestro para mí dentro de este encierro. Entonces, celebro mucho esta forma de dejarle esta carta a tu hijo y enhorabuena por la pequeña que viene en camino. Así que muchas felicidades. De a dos. De a tres, perdón. Sí. Yo a mí me dan como ganas de darles un abrazo. Me encantaría poderte abrazar a tu esposa, abrazar a tu hijo y ver los ojitos del nuevo habitante de la familia. Eso produce tu trabajo, bellísimo. Un abrazo. Gracias. Te digo algo, como dice Poncho, qué buen legado, caray. Y yo creo que esto siempre va ligado, o tiene que ir ligado, de nuestro trabajo, ¿no? Y de nuestros procesos como artistas, y así lo somos, porque si no, no tiene sentido, ¿sabes? Y estoy seguro que con el paso de los años vas a ver el cortometraje y tus hijos lo van a ver. Y es una cápsula del tiempo, ¿no? Te vas a recordar lo que estábamos viviendo en este momento. Y yo creo que ese es uno de los grandes efectos del cine. Felicidades. Gracias, Oscar. Felicidades también. Pienso que este es, como familia, han hecho un gran cordón umbilical que jamás se va a cortar. O sea, nadie lo va a cortar. Y bueno, hay que dar para la posteridad. Muchas felicidades. Y está llegador. Gracias. Muchas gracias. Yo nada más, digo, ya había dicho, creo que no sé si me escuchaste o no, que me metí ahí, que desde que lo vi también fue el primero que yo vi y me sacó las lágrimas muy, muy, muy fuerte. Pero
para hacerlo más rápido, nada más, sí creo que debería estar allá afuera, sí creo que tendría que ponerlo el propio gobierno, un mensaje así, y que se esté repitiendo constantemente, de verdad, creo que vale la pena, tiene la calidad, además, tiene absolutamente todo, y qué bonito lo que dijo Oscar, que es una cápsula del tiempo, y en eso estamos viviendo, pero ¿sabes qué? Que todo va a pasar rápido, y tus hijos van a ver este video, van a saber que nacieron durante, ¿no? O uno de ellos, y el otro pasó la mitad, y hablabas de esto, me parece una híjole, me encanta, y de verdad tiene que estar allá afuera, y es para que lo estemos viendo, pero constantemente, porque es un bonito mensaje que te recuerda muchas cosas y que te regresa también a una parte. Yo no soy mamá, pero soy mujer y soy actriz y puedo imaginarme todo lo que están sintiendo gente como tú gracias a tu corto. De verdad, padrísimo. Toda una calidad así. Merece estar allá afuera y merece estar que todo el mundo lo vea. Gracias, que muchas gracias. Y ahora estoy corriendo, por favor, al hospital. Sí, sí. Supongo estás en tu preproducción de la secuela de Nombre Carta a mi Hija, porque creo que es niña la que viene. Vela preparando. Muchas felicidades por ello. No sé si sabes, anunciamos un poco antes de que pasáramos el video la cantidad de votos que tuvieron por la audiencia, por el público. En tu caso, dominó absolutamente, abrumadoramente, fue el favorito por mucho. Señal de que tocaste el corazón de muchos. Y al final del día, de eso se trata. De eso se trata lo que trabajamos muchos de los que estamos en esto, tratar de tocarle el corazón de alguna u otra manera a la gente. Felicidades, Emiliano, lo lograste. Vamos a exponer tu video en diferentes lugares, en plataformas digitales, en redes. Va a haber un par de canales que nos están invitando a que proyectemos, ¿cierto? Me encantó lo que dijo Linette, ojalá se pueda hacer algo. Ya tengo otros invitaciones para que proyectemos estos videos. Entonces, va a vivir un tanto más este mensaje que tú acabas de hacer para México, ¿eh? Y me encantará que en su momento, cuando se pueda, después de que nazca tu hija, y cuando corra un poco el tiempo, podamos ponernos en contacto otra vez para platicar de lo que traes en mente, lo que vas a hacer, lo que quieres hacer. Claro que sí. Muchas gracias y felicidades por tomarse ese tiempo, más que ahora uno lo necesita, ¿no? Y creo que es súper valioso su tiempo, su presencia. Felicidades por la calidad de personas que son, la verdad, ¿no? Se ve de la manera que lo dicen, lo hablan, y pues a todos los conozco, aunque no me conozcan, ¿no? Gracias por esta iniciativa, ¿no? Gracias a ti, Miriam. Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Felicidades. Bravo. Felicidades. Torres. Saludos a tu esposa. Sí. Por allá. De arriba. Vamos, Sil. Qué movido momento, ¿no? Cerrarán ustedes, nuestras luminarias de hoy, así como ya pasaron por aquí todos los creadores, pero sí vale la pena reflexionar en el momento tan padre que creo que acabamos de vivir. Fue más tiempo del pensado, pero fue tan emotivo, y ver que en estos tiempos podamos llegar tan lejos a tanta gente, sentirnos tan cerca y tocar tantos corazones. Yo agradezco infinitamente a todos los aquí presentes que confiaron en nosotros, en nuestra iniciativa, gente tan talentosa, tan ocupada, que se tomó el tiempo, porque acaban de sembrar una semillita clave en tanta gente con un talento muy especial. Entonces, gracias. Quiero oír de ustedes cómo se sintieron, su despedida, su cierre, y dejarles descansar después de haberles agradecido profundamente ser parte de Cortos en Cuarentena. ¿Quién se rifa? Haz Kate. Oscar siempre me anda aventando allá. Al ruedo. Nada, mira, volver a vivir las experiencias después de haber visto los cortos por primera vez y luego por segunda, y las veces que por segunda todos los vimos varias veces para poder decidir, y es muy difícil porque todos, repito, todos estamos pasando por esto, ¿no? Este último, yo no necesito ser mamá para entender y para que me transmita lo que me transmitió ese corto y lo que está viviendo esta pareja. Y lo mismo pasa con todos los demás. Así es que nada más
mi experiencia fue increíble. Gracias a Fábrica de Cine por invitarme, porque me cayó de perlas en el momento que tenía que ser, porque me ayudó a darme esperanza, me ayudó a cambiar un poquito la, ¿no? La monotonía de mi casa, y me sentí útil también. Así que gracias por la oportunidad, la pasé increíble, y qué padre estos últimos dos, ahora sí que el voto popular, pues, como dice Gastón, creo que es de los más importantes, porque nosotros somos nada más nosotros, pero, ¿sabes? Me parece muy padre que lo hayan hecho, así que felicidades y gracias una vez más. A todos los presentes, qué honor. Igualmente. Bueno, pues ahí voy, yo, porque no los veo muy participativos. Venga, colores. Exacto. Bueno, pues yo ya dije muchísimo, creo, pero sí quiero también, me sumo al agradecimiento, Gastón, Silvia, a todo Fábrica de Cine, porque la verdad es que qué bonito es poderte meter en esas historias y sentirte tan identificado, porque creo que eso es lo más bonito de esto, porque puedes participar y ser jurado. Me ha tocado ser jurado en otros momentos de cortometrajes, pero yo creo que nunca en un momento como este, en el que de alguna manera te identificas con todos, porque todos estamos viviendo esto, y me encanta que se estén contando esas historias, y reitero mi apoyo para que por lo menos a través de mis redes sociales, que es lo que yo puedo controlar, pues yo voy a difundirlos a los ganadores, porque creo que son, independientemente de este último, que para mí es mi favorito de todos, sí creo que son historias que tienen que estar allá afuera, que se tienen que ver, que la gente las tiene que apreciar y conectar con ellas, que es lo más importante. Cuando el cine te genera este debate, estas pláticas, esa conexión, me parece que ya se ganó algo muy, muy bonito. Entonces, gracias, y también es un honor estar con estos muchachos y muchachas tan talentosos. Gracias, Linet. Pues muchas gracias, Silvia, gracias, Gastón, gracias, Fábrica de Cine, por sacarnos también un poco de la monotonía, ¿no? Que también todos estamos viviendo. ¿Qué sería del arte? ¿Qué sería de la cultura? Más bien, ¿qué sería de nosotros sin el arte, sin la cultura, sin todos estos espacios para podernos divertir, para que ellos puedan generar una catarsis y poderla compartir con nosotros? Creo que no solamente nos enriqueció a nosotros, sino a todas las personas que hicieron parte de esta iniciativa, que fueron todas las personas que se sumaron y que vieron a los cortometrajes y que votaron por ellos. Y vuelvo a lo mismo, ¿qué sería de nosotros sin el arte y la cultura? Y pensar que hay muchas iniciativas que le están queriendo cortar las alas al arte y la cultura en nuestro país. Entonces es una cosa que debemos repensarnos y que debemos repensar, y gracias, y también igual gracias a todas las personas y a todos los jueces y colegas que formaron parte de esto. Yo quisiera decirle que pues yo gané también, me siento ganadora, de verdad me siento ganadora y agradecida. Decía hace rato que fue muy abrumador la oferta cultural, toda la cantidad de cosas, todo el mundo empezamos a movernos, a promocionar cosas, y llegó un momento en donde yo sentí ya no podía ver más, ya no sabía cuánto ver y si debía estar productiva, y en fin, creo que a muchos nos pasó todo esto. Cuando me llegan a la invitación para participar como jurado, la verdad fue una cosa más que dije, Dios mío, ¿a qué hora lo voy a hacer? Me abrumó. De verdad, al inicio me abrumé muchísimo y luego me organizé, hice un ritualito delicioso, me puse cosas ricas, me senté con mi hija y fue verdaderamente una delicia, porque fue, me conmuevo todavía, de verdad, fue muy conmovedor. Me dediqué un día entero a verlos y fue muy conmovedor todo lo que me movió adentro. Fue como si hubiera tenido un montón de ventanas en un lugar y estaban cerradas, porque estaba yo leyendo noticias, viendo las redes sociales, cómo está, viendo cine ya profesional, viendo muchas películas, nutriéndome mucho, según yo, leyendo mucho, haciendo muchas cosas, creativamente haciendo muchas cosas en mi casa también, pero de pronto me di cuenta, viendo los cortos,
que había un vínculo que no estaba haciendo, que es un vínculo muy humano, muy verdadero, con cómo lo están viviendo otros. Real, gente desconocida, y que estaba echando mano de herramientas que algunos conocían más, que tenían más, que habían elaborado más, y otros que, como los niños. Entonces, bueno, fue verdaderamente un regalo, lo digo con toda honestidad, con mucho cariño. Me siento muy agradecida y además muy contenta porque vi cosas que me gustaron muchísimo, además de toda esta situación que reconozco que fue muy lindo abrir una ventanita y asomarme a ver a personas que están viviendo lo mismo. Entonces, gané también yo. La de Hitchcock. ¿Saben algo, chicos? Yo no sé si vamos a salir mejores o peores personas de lo que estamos viviendo, pero de lo que sí estoy seguro es que se van a resignificar las cosas. Como creativos vamos a ver el miedo, ¿no? El terror, el amor, de distinta manera. Y la verdad, como Linet y Omar, quiero como cronista estar ahí y lo quiero ver. Sé que vienen cosas muy emocionantes. Y celebro la iniciativa de Fábrica de Cine, de esto. La pasé increíble, como dice Dolores. El trabajo de la producción es tremendo, Gastón. Y pues aquí estamos todos, ¿no? Es un mismo bloque y para adelante. Y qué privilegio compartir esta velada con todos ustedes. Adorados, gracias. Aparte esta tardecita deliciosa también. Gracias, Gastón. Gracias, Silvia. A todos. Kate, verte. ¡Saca el tequila, Kate! Oye, Gastón, tú no estás en Sonora, tú estás en Suecia, porque por más que pasan las horas, sigue de día, de día. Estás... Como Midsommar, ¿no? Sí. Bueno, Silvia, Gastón, muchas gracias, Fábrica de Cine también. Tres cositas rápidas, obviamente. La primera, unirme al común denominador. Gracias, le he pasado bastante bien. Como conclusión personal y anotando datos, finalmente uno como reportero va anotando sus datos. La segunda cosa que tengo que destacar de todo este proyecto es la familia, lo inspirador que ha resultado el proyecto para las familias, que es un árbol poderosísimo con raíces fuertes que le hace falta a México para que esto cambie, para que el cine puede cambiar. Y el punto número dos que va ligado a este, al tercero, que para mí la mujer ha sido la fuente de inspiración en este concurso de cortometraje, sin que sea o sin que haya sido un requisito. Fue la mujer el común denominador también de la inspiración para los cortometrajes. Lo tenemos en Idea Encuarentada, con la mamá motivando al hijo. Lo tenemos, lo tenemos en La Copa Medio Vacía. También hay un motor muy fuerte que se llama Mujer. Sola. Y que seguramente ahí estaba también la mamá presente, de puerta a puerta, una mujer que con su expresión, con sus brazos, con su cuerpo, pudo demostrar todo sin una palabra. Cohabitantes, obviamente, también esa parte de humor. Sola también. Yo agradezco mucho que la mujer haya sido un motor poderosísimo para que este proyecto saliera adelante, que sea la mujer que esté ahorita a tope en este concurso de cuarentena en casa. Y sin politizar, espero que un día una mujer dirija este país porque le hace falta muchísima visión de la mujer para que esto cambie. Y qué bueno que estos cortos motivaron eso, la familia y la mujer como gestora de algo. Lo vimos en lo último, Carta a mi padre, una chica que estaba a punto de parir, como gestando un nuevo proceso, un nuevo ciclo. La verdad que son mis conclusiones. Estoy súper feliz. Muchísimas gracias. ¡Ay, qué bien! Si antes te quería, ahora más. Tienes tanta razón que nos demostró el Emiliano ahorita que su mujer allá está trabajando, pariendo y todo eso, y él está aquí celebrando con nosotros, a gusto, y ella es la que está creando esa familia. Pero bueno, tienes toda la razón, Omar. Adelante. Pues muchas gracias, Gastón, por último también. De verdad, gran iniciativa. Y pues bueno, prácticamente todos mis compañeros ya lo dijeron, pero... Pues también nos enseña que no, el cine viene de adentro, es este cine independiente. Recuerdo Godard que decía que para hacer una película solo necesitabas a una mujer, una cámara y una pistola. Bueno, aquí no hay pistolas, pero
En fin, lo que se necesita es eso. Y también nos recuerda que no necesitamos grandes presupuestos, ¿no? Para hacer algo trascendental, como el capítulo que estamos viviendo hoy, ¿no? Que es algo prácticamente también trascendental, ¿no? Te agradezco mucho y, bueno, aprendí demasiado y recordé, pues, por qué estoy en este negocio. Pues, tengo tres agradecimientos. El primero es a ustedes, de verdad, un profundo, lleno de corazón, agradecimiento por ustedes. Temíamos que les pediríamos de más en tiempos que todos estábamos un poco estresados, ocupados, pensando en otras cosas, y platicamos varias veces aquí con el equipo, diciendo, a ver, pues ojalá que puedan decirnos que sí, pero no hay que darles de más chamba, ¿no? Ya todos traen mucha chamba y muchas preocupaciones. No saben cómo les agradecemos uno a uno de ustedes la generosidad, el tiempo y sobre todo el corazón, porque no lo hicieron ni con ni más mínimo compromiso, lo hicieron por el gusto y de participar en algo como esto, y se les agradece de corazón, y estoy seguro que muchísimos de los participantes estaban pues sintiéndose de lujo que ustedes iban a ser este jurado, este grupo. Entonces, en Fábrica de Cine tienen una amistad absoluta conmigo y con todos los miembros, y yo en lo particular y personal, de verdad, muy agradecido de corazón con cada uno de ustedes por su generosidad y su tiempo. Y el segundo agradecimiento es por mi equipo, que soy un hombre verdaderamente dichoso de contar con un equipo de gente que se las juega con mis locuras día tras día, año tras año, y vaya que las sufrimos y vaya que lo siguen luchando y haciendo. Silvia fue la que nos trajo la idea al principio junto con Beto Salva. Entonces, no sé qué haría sin ustedes. Estoy más que sumamente agradecido. Al principio yo era de los que estaba así como que muy ocupados y les estaba diciendo que no me traigan ahorita estas ideas. Estamos desarrollando proyectos, estamos queriendo salir adelante en un mundo que todos estamos batallando para salir adelante. Y me traen una idea que implicaba mucho trabajo y no implica negocio ni nada de eso. Pero luego me recordaron que la idea que me traían a la mesa era para lo que estamos aquí, para hacer cine y hacer que podamos inspirar a muchos y que otros nos inspiren a nosotros y ser parte de esta gran, gran comunidad de amantes del cine. Y me encantó que me recordaran para qué estamos aquí. Y nos aventamos a esto, y luego la manera que Fernando Montes de Oca, Amaranta, que está aquí con nosotros, que es la coordinadora de contenido, que dije, a ver, de una vez toma nota del contenido, y Ana Galindo, que siempre ha sido mi brazo derecho, que nunca nos ha dejado, este equipo, entre varios más de Fábrica de Cine, pero este equipo, Beto, Silvia, Fernando, Amaranta, Ana, muchísimas gracias por hacer realidad Cortos en Cuarentena. Este trabajo es más de ustedes y termino brillando yo, y al final del día son ustedes los que hacen todo. Muchas gracias. Eso no es justo, que este sea uno más de sus espacios para ustedes. Y el último agradecimiento, y yo a usted que hablo de parte de todos ustedes, si me lo permiten, para los casi 400 participantes de todo el país que en corto plazo de tiempo se les hizo una invitación, dejaron sus momentos, sus vidas, sus responsabilidades del momento y se dedicaron a crear algo. Un cachito de cielo, un cachito de su momento, un cachito de su memoria. El cine es lo que va a recordar a futuras generaciones, qué es quiénes fuimos nosotros, qué hizo esta generación, cómo vivió esta civilización. Y ciertamente nuestras películas, que todos aquí participan en muchas películas, son vitales para eso. Pero qué mejor que nos lo cuente el ciudadano común, el mexicano común, su realidad, su momento, y que lo convierta en cine, que lo convierta en un corto, que lo convierta en una historia. Entonces va ese legado. Verán muchos en el futuro cómo vivimos este momento tan extraordinario de la humanidad. Y gracias a ellos que se dedicaron a hacer estos cortos. Entonces, a todos los que nos escuchan, que hicieron un corto, aunque no hayan llegado a los finales, ya son ganadores por haber dejado un pedazo de ustedes como un legado. Vamos a proyectar
todos los videos, todos los 400 videos, los 400 cortos van a ser proyectados. En los próximos días vamos a avisarles exactamente en qué plataformas, cómo llegar a ellos, cómo verlos. Y gracias a la generosidad de algunos canales de televisión y otros medios que nos están llegando, sí estoy en Sonora, Poncho, te lo juro, es un desierto Sonora, el sol se va tarde, aquí a la medianoche creo que todavía va a haber sol, pero Televisa Sonora ya me hizo una oferta extraordinaria para proyectar los videos, es que les agradezco mucho, pero también allá en México nos están ofreciendo. Vamos a lograr que perduren estos cortos, que perduren estos mensajes mucho tiempo más. Entonces, gracias a ustedes que hicieron estos cortos, a ustedes nosotros, estamos muy agradecidos por su tiempo. Gracias de nuevo y les felicito a todos ustedes y a ustedes, jueces, amigos, sobre todo, de corazón, muy agradecido. Gracias. Cuidarán más de nosotros. Cuídense mucho. Cuídense mucho. ¿Tú cierras el telón, Silvia? Yo cierro el telón. Que lo cierren. La página de Fábrica de Cine. En una semana van a poder ver dónde, en todos los canales que vamos a tener, todos los cortos subidos. Nuestro canal de YouTube y otras plataformas. Gracias nuevamente y a descansar. Sí. Gracias. Nos vemos. Gracias. Bye, bye. Chao. Chao. Gusto en verlos. Igualmente. Igual. Gracias. Un gusto. Chao. Thank you.